Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlitos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Este, un pequeño problema técnico. Estoy esperando que se me pueda ceder la condición de anfitrión. Ya, gracias, Carlitos. Gracias, gracias. Bien, ya vamos a poder trabajar, chicos. Bien, chicos, un pequeño percance técnico, pero ya. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes a todos los chicos eh, concurrentes, ¿no? Ahí se está uniendo Luis, eh, buenas tardes, Hilari, Natalie, Sofía, ¿no? Muy bien. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Bien, chicos, el tema que hoy nos congrega es el tema del indigenismo, ¿no? Un tema que lo vamos a visualizar por lo menos durante unas tres a cuatro clases. ¿Ya? A ver, chicos, eh, rescatando algunos eh, saberes del tema anterior. ¿Ya? Rescatando algunos eh, saberes del tema anterior. ¿Dónde transcurren, ya? Los hechos de la historia de la novela titulada Conversación en la Catedral. Recuerden... Que una cosa dentro del tiempo novelado es la historia y otra cosa es el relato. La historia es el tiempo objetivo que transcurre dentro de la obra, mientras que el relato es la forma, el orden en que el narrador nos termina presentando los hechos. ¿Ya? Así que, ¿cuánto tiempo transcurre en la novela Conversación en la Catedral? transcurren 10 años, 15 años, 20 años, 8 años o solo unas cuantas horas. A ver, ¿quién puede dar fe a esa quién puede dar respuesta a esa pregunta? ¿Cuánto el tiempo, cuánto es el tiempo novelado de la historia abordada en conversación en la catedral? A ver, les hago recordar, ya que lo están dudando todavía. Disculpen, disculpen. En la novela Conversación en la Catedral, la historia da inicio cuando Santiago Zabalita, el protagonista de la obra, acude a la perrera tras haber recibido una llamada de su esposa Ana, pues ella le informó que su perro Batuque, mientras ella lo paseaba por la calle, ¿ya? Eh, le fue arrebatado por los hombres que trabajaban para la perrera municipal. Lo subieron a un camión después de arrebatárselo de las manos y a dónde se lo habrían llevado. Por eso ella se, co se comunica con su esposo, que es periodista. Recuerda que Santiago Zabalita trabaja para el periódico La Crónica. Es el, el editor, ¿no? De, del periódico la crónica se comunica con él para que investigue qué ha pasado con su perro y denuncie pues no a los trabajadores de la perrera minutos después él llega a la perrera municipal ya durante el transcurso del mismo día después de haber recibido la llamada minutos después está en la perrera municipal en la perrera municipal termina encontrándose con el negro ambrosio ambrosio pardo Hace años que no lo veía, años, hace años que no lo veía. Más de 10 años que no sabía nada de Ambrosio Pardo. Y de pronto se deciden ir, se deciden a ir al bar La Catedral, que está en las inmediaciones de la, de la Plaza Unión, ¿no? en el centro de Lima. Y se van a ese bar cuya puerta, ¿no? eh, cuya entrada era bastante elevada, bastante alta como las entradas de las iglesias. Por eso el bar era llamado de esa manera, la catedral. Y ahí se pusieron a beber durante horas. Y durante esas horas en que ellos iban conversando, rememoran, así como cuando tú te pones a, a charlar con un amigo al que no ves hace tiempo. Van a recordarse seguramente de muchos eventos que pasaron, uff, hace años. Pero ¿cuánto tiempo transcurre? en la conversación de Santiago Zabalita y Ambrosio Pardo. Transcurren más de tres horas. Cuando ya los, los dos están completamente ebrios, borrachos, Santiago Zabalita le exigía al negro Ambrosio que le contara, que le revelara si realmente ya tenía algo que ver con la muerte de la musa, una prostituta que posiblemente había estado chantajeando a su padre. Y para librarse de ese chantaje quizás su padre le habría mandado a asesinar por él, por el negro Ambrosio. Pero el negro Ambrosio se niega a decir absolutamente nada. No quiere decir absolutamente nada. A pesar de que Santiago Zabalita, ya en su ebriedad, ya en su desesperación, le ofrece los 3.500 soles de su sueldo que había recibido, el negro Ambrosio le dice que se vaya así, literalmente, que se vaya a la mierda. Y se pierde, ¿no? Entre las sombras. Esa es la historia. ¿Ya? Por eso el título de la novela es Conversación en la Catedral. ¿Cuánto tiempo entonces dura la historia de conversación en la Catedral, chicos? ¿Un año, diez años, ocho años, veinte años o solo un día? Después de lo que les acabo de explicar, ¿cuánto tiempo transcurre en la historia de conversación en la Catedral? Un día unas cuantas horas nada más pero a medida que esos dos personajes hablan conversan nos llevan hacia el pasado a través de sus conversaciones a través de sus rememoraciones o recuerdos nos llevan hacia el pasado ¿Ya? nos conducen hacia el pasado entonces una cosa es la historia y otra cosa es el relato ya la historia es el tiempo objetivo y cuál es el tiempo objetivo desde que estos personajes terminan encontrándose y se van al bar cuánto tiempo transcurre unas cuantas horas poco más de tres horas ya esa es la historia pero dentro de esa historia se da un relato un relato que altera el orden normal de los sucesos porque nos lleva hacia el pasado terminan entrecruzando diversas no diversas historias diversos sucesos ¿ya? entonces una cosa es la historia y otra cosa es el relato. Dentro de la historia, el relato puede abarcar una mayor cantidad de tiempo. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender, eso es lo que ustedes tienen que comprender. Por ejemplo, ustedes, después de varios meses, se reencuentran en un salón de clases en enero del 2021 se reencuentran en enero del 2021 varios de ustedes. En un solo día, ustedes van a recordar muchos sucesos que ocurrieron, que se llevaron a cabo meses atrás y quizás años atrás. ¿Cuánto sería la historia? Solo un día, ese día que se encontraron, ese día de enero del 2021, hay una historia. La historia en la que ustedes se encuentran. Pero dentro de esa historia, dentro de ese día, se rememoran diversos sucesos de meses y años atrás. Entonces, ese desorden, porque los narradores o el narrador empiezan a presentar sucesos de épocas anteriores. Entonces, esa forma de presentar los sucesos, esa forma de presentar los hechos, ya no corresponde a la historia, sino al relato. ¿Ya? La historia es el tiempo objetivo que se puede medir en horas, días, semanas, meses o años. Y el relato viene a ser el orden en que el narrador termina presentando los hechos. ¿No? Eso es lo que ustedes tienen que comprender. ¿No? Tienen que hacer deslinde. Por eso les decía, ¿no? en la Odisea, ¿cuánto tarda la historia? ¿10 años, 20 años o solo poco más de 50 días? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuánto tiempo transcurre en la historia de la Odisea? un año, diez años, veinte años o poco más de cincuenta días. Hay que recordar cómo empieza la Odisea. Ah, cuando Ulises está en Ojigia a punto de salir y logra salir de Ojigia con la ayuda de Atenea. Y una vez que sale de Ojigia, termina llegando a causa de un naufragio provocado por Poseidón a Feacia. Y luego de estar en Feacia y contar sus historias en un par de días. Termina llegando a Ítaca. Luego, con ayuda también de Atenea, de sus esclavos leales como Eumeo y Euriclea, y el apoyo recibido por su hijo Telemaco, termina dando muerte a los pretendientes. Ya, esa es la historia. Ese es el tiempo que transcurre desde el inicio hasta el fin. ¿Cuántos días transcurrieron? Un poco más de 50 días. Esa es la historia. Sin embargo, gracias a los recuerdos. Que nos permite contar, que nos permite conocer. Ulises, cuando está en Feacia, hace pues relación de eventos del pasado. Entonces el relato nos lleva hacia otro tiempo, nos lleva hacia otra época. Entonces el relato nos presenta acciones que corresponden a otros años, a eventos de años anteriores. Entonces una cosa es la historia y otra cosa es el relato. ¿Ya? El relato está dentro de la historia, ¿ya? para que puedan ir diferenciando, para que puedan ir eh, comprendiendo las diferencias entre historia y relato. ¿ya? Ahora, el relato puede tener un orden natural, un inicio, un desarrollo, un nudo, un desenlace. Cuando el relato tiene un orden natural, coincide con el tiempo de la historia. Pero si el relato posee un orden artificial, es decir, hay saltos en el tiempo hacia el futuro a través de las prolepsis, eh, saltos hacia el pasado a través de las analepsis o el flashback o entrecruzamiento de historias. Entonces, ese orden artificial ya no coincide con el tiempo de la historia. Por ejemplo, en conversación en la catedral, la historia es solo un día, pero gracias a que en la obra se nos termina mostrando eventos del pasado los hechos que se narran terminan desbordándose en años, porque la novela nos termina trasladando a través de la rememoración, a través de la evocación, a través de los recuerdos de los personajes, años atrás, hacia la época de Odría, durante casi todo el gobierno de Odría. ¿Ya? Entonces la historia es solo un día, pero el relato nos lleva hacia años atrás, hacia muchos años atrás. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir que cómo está presentado... El orden en conversación en la catedral. ¿Es un orden natural? ¿Es un orden lógico? ¿O es un orden artificial? ¿Cómo es el orden del relato en la novela Conversación en la catedral? ¿Natural o artificial? A ver, ¿qué dicen ustedes chicos? artificial. En, en Conversación en la Catedral el orden es artificial. Lo mismo ocurre pues en Ulises de James Joyce, lo mismo ocurre en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿ya? El orden es artificial porque hay un desorden en el tiempo. En cambio, ¿cómo es el orden en novelas como las novelas regionalistas? Por ejemplo, Doña Bárbara. ¿Cómo es el orden del relato? en Doña Bárbara, natural o artificial. ¿Cómo es la secuencia de los sucesos? Natural, de acuerdo a cómo va avanzando el tiempo. Entonces, cuando el orden es natural, coincide también con el tiempo de la historia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro punto que tenemos que recordar, los personajes, a ver chicos. A ver, cuando un personaje, ¿ya? nos mostraba solo una faceta de su existencia, solo una cualidad de su carácter. ¿Era un personaje simple o complejo? Simple. Simple, muy bien. En cambio, cuando el personaje nos presentaba una variedad de sus rasgos, una variedad de sus características, ya se convertía pues en un personaje complejo. ¿no? complejo. Claro, muy bien. Ahora, si el personaje de inicio a fin presenta la misma conducta, ¿cómo es ese personaje? Estático o dinámico. Personaje estático. Estático. En cambio, si el personaje a lo largo de la obra modifica su conducta y sufre transformaciones con relación a sus acciones, entonces ya no será estático sino dinámico. Uh -huh. Dinámico. Muy bien. Uh -huh. A ver, ¿cómo se llama el narrador o cómo se califica al narrador que que sabe todo con relación a los personajes de la obra? Omnisciente. Omnisciente. Muy bien, Luis. El, el narrador, ¿ya? Pregunto. El narrador es el autor. No, 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 profe, no. no, no, Muy no. Bien también es un es una voz inventada no es una voz inventada por el autor es un ser ficticio es una voz inventada por el autor para que nos guíe en los sucesos que forman parte pues de la novela o del cuento ya el narrador es quien nos cuenta lo que sucede en el texto ya y es también creado inventado por el autor ahora Entre los elementos de la comunicación tenemos al emisor y al receptor, ¿verdad? Alguien que codifica, ¿no? Y alguien que tiene que decodificar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, lo mismo sucede con las obras narrativas. ¿no? Las obras narrativas, las novelas, los cuentos, por ejemplo, presentan un emisor que es el narrador. El narrador es el que va contando los hechos. Entonces, él emite una, una, una serie de sucesos. Y ese narrador también necesita un destinatario necesita un, un receptor. ¿Sabes cómo se llama al receptor de los sucesos contados o eh, narrados por esa voz guía que llamamos narrador? Así como el emisor tiene su receptor, ¿cómo se llama el destinatario de los sucesos que nos cuenta el narrador? ¿Saben cómo se llama? Les voy a dar la respuesta. Se llama narratario. ¿Ya? Por ejemplo, en la novela Las cuitas del joven Werther, pregunto, ¿el que narra la historia es Werther? Él escribe sus cartas, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿Werther a quién se dirige? ¿A quién le cuenta los sucesos? Guillermo, entonces Guillermo sería el narratario. De la misma manera Recuerda la novela titulada El Lazarillo de Tormes. ¿Quién es el que cuenta la historia? El propio personaje, ¿no? El propio protagonista, Lázaro. Pero ¿a quién le cuenta su historia? ¿Quién es su narratario? Vuestra Merced, ¿no? Un amigo de su último amo, el arcipreste. Entonces, muchas obras presentan un narrador y un narratario. Pero en. En algunas obras, el narratario no coincide con un personaje. Al menos en las escuita del joven Werther, un personaje como Guillermo, que es un personaje solo mencionado, solo referencial, al igual que vuestra merced, recibe la condición de narratario. Pero no todas las novelas van a presentar un narratario que coincida con un personaje. Por ejemplo, la novela Doña Bárbara no tiene un narratario. Eh, evidente, no tiene un narratario eh, que coincida con algún personaje dentro de la obra. El narratario en ese caso, en ese caso particular de la novela Doña Bárbara, es un ente ficticio, ¿ya? Es un ser pues abstracto, ¿ya? No es un personaje directo dentro de la novela, ¿ya? Se dirige a un, a un lector eh, vamos a llamarlo ideal, ¿ya? O sea, abstracto, inventado, ¿ya? Muy bien, entonces si te preguntan, todas las novelas, pregunto, ¿ah? Escuchan bien, todas las novelas, todos los cuentos, todos los textos narrativos, siempre tienen un narratario que coincide con un personaje de la obra, verdadero o falso, falso, ¿no? Siempre el narratario coincide con un personaje de la novela. A veces el narratario termina siendo simplemente un, un ser ficticio, un ser eh, abstracto, ¿no? Un ser ideal, ¿ya? Como las novelas indigenistas que no tienen un narratario eh, que coincida con algún personaje, ¿ya? El narratario vendría a ser en todo caso, pues, eh, un, un ser abstracto, ¿no? Una voz ideal a la que se... a un ser ideal al que se está dirigiendo la historia, ¿ya? ¿Cómo se llama el narrador? ¿Ya? El narrador que forma parte de la historia, que está dentro de la historia, pero que no es protagonista. Como por ejemplo en, la, en el cuento El caballero Carmelo o en las novelas de Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama ese narrador? Muy bien, Sofía, el narrador... Te Está dentro de la historia, es parte de los personajes de los sucesos, pero no es el protagonista, ¿no? Muy bien. Y a ese narrador testigo también se le conoce como homodiegético, ¿ya? Según la teoría de Genet, de ¿ya? Muy bien, de Gerard Genet, homodiegético. En cambio, el narrador que cuenta las aventuras de las que él es el personaje principal, ahí hablamos pues ya del narrador protagonista, del narrador en primera persona, ¿ya? Eh, Lazarillo de Tormes, La Odisea, nos permiten observar esa condición. ¿Ya? A ver, chicos, en la novela indigenista titulada Los ríos profundos de José María Arguedas, ¿qué tipo de narrador vamos a encontrar eh, preferentemente? Narrador testigo. No, en Los ríos profundos el que cuenta la historia es el protagonista. Sería en todo caso narrador en primera persona, narrador protagonista. No, no, no. Ernesto, Ernesto es el que cuenta la historia y Ernesto es el protagonista de los sucesos. ¿Ya? Entonces sería un narrador protagonista. Narrador en primera persona, protagonista. ¿ya? Y a ese narrador en primera persona o protagonista se le llama narrador autodiegético también. ¿Ya? Según la teoría de Gerard Genette, autodiegético. ¿Ya? Muy bien cómo se llama el ser que crea el texto? narrador, autor o narratario? el autor muy bien correcto. el ser el individuo que crea el texto es el autor. ya, muy bien. entonces, con este repaso espero haber despejado algunas, algunas dudas que quedaron pendientes la semana pasada. ¿ya? ahora sí nos metemos de lleno al indigenismo. ¿ya? aproximación realista a la figura del indígena. ¿Por qué digo realista? Porque antes del indigenismo se desarrolló pues el indianismo, que nos aproximó al indígena, pero de una manera un tanto sesgada. Nos aproximó a la figura del indígena sin que éste eh, se plasmara tal como era. Solo se mostraba algunas características eh, un tanto... Deformadas de la forma de ser del personaje indígena ¿no? el indianismo, por ejemplo, nos mostró a un indígena desde un punto de vista exótico y paternalista sin entender ni mucho menos valorar su cultura. no eso fue el indianismo el indigenismo supera esa imagen, supera esa visión romántica e idealista del indígena ¿no? a ver definición del indigenismo. Es un movimiento artístico ¿ya? y cultural. Artístico porque también se plasmó en la música. Ahí tenemos a Daniela Lomía Robles, por ejemplo. La pintura de José Sabogal, ¿ya? de Camino Bren. En la fotografía tenemos a Martín Chambi, por ejemplo. ¿ya? Y en la literatura tenemos pues, a los grandes indigenistas como Enrique López Albújar, a. Ciro Alegría, a Manuel Escorza, a José María Arguedas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no solo es un movimiento literario, es un movimiento eh, heterogéneo, ¿no? Porque se plasma en pintura, en música, en fotografía, en literatura. Y dejando de lado lo artístico, también es un interés político por querer cambiar, ¿no? Eh, en la forma de gobierno, la situación que las autoridades Tratan al indígena. Por eso también tiene una repercusión política el indigenismo. Por eso es un movimiento heterogéneo, ¿no? Un movimiento múltiple, se puede decir que es el indigenismo. ¿ya? Al menos así lo calificó José Carlos Mariategui, ¿no? En su libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Un movimiento heterogéneo y múltiple, ¿ya? A ver, entonces es un movimiento artístico y cultural en el sentido de que busca rescatar revalorar, reivindicar, pues, ¿no?, a la cultura andina, a la cultura indígena, ¿ya? Erróneamente llamado indio, ¿ah? ¿eh? El indígena erróneamente ha sido llamado indio desde que Colón llegó a América. Cuando Colón llegó a América pensó que había llegado a la India, porque ese era su objetivo, llegar a la India por otro rumbo, ¿no? Por el rumbo occidental ya que por el este resultaba imposible porque los turcos, ¿no? Otomanos tenían dominada esa, esa ruta comercial, había que buscar otra ruta. Si ya no se puede por oriente, si ya no se puede llegar a la India por oriente, entonces hay que buscar otra ruta, por occidente. Si el mundo es redondo, pues nos vamos por occidente también. Nos damos la vuelta. Y terminó tropezándose pues con América, Cristóbal Colón. ¿Ya? Por eso a los habitantes de este territorio los confundió. Con Indios, ¿no? Porque pensó que había llegado a la India. Lo correcto es aborigen, ¿no? Autóctono, vernacular, ya indígena, ¿ya? no indio, pues indio es el gentilicio para referirse al ser humano, al individuo que ha nacido en la India. ¿ya? Muy bien. Entonces, si a ti te dicen indio, no, no, yo no soy indio, yo no nací en la India. ¿ya? Muy bien. Entonces se revalora al indígena como individuo, pero también se revalora la cultura del mundo andino. Se revalora, se revalora su danza, su música, sus instrumentos, ya su visión del mundo, su folclor, cosa que era completamente desconocida y mirada con sumo desprecio a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX había un completo desdén, un completo desprecio hacia el mundo andino, ya hacia eh, la sierra. ¿Qué hacen los indigenistas? Tratan de, de cambiar esa imagen. Tratan de mostrar al indígena no como un ser eh, inferior, sino como un ser que también posee cualidades, tanto físicas como intelectuales. Por eso, en la novela El mundo es ancho y ajeno, se pinta pues, a un Rosendo Maki, que si bien es cierto, no sabe leer, no sabe escribir, es un iletrado, posee ya un conocimiento asociado con otros saberes un tipo que es bastante inteligente para poder resolver los problemas y diversos conflictos que transcurren no solo en su comunidad sino entre individuos que pertenecen a espacios que escapan incluso de la propia comunidad ya entonces se trata de mostrar que el indígena no es inferior ni física ni intelectualmente a cualquier poblador del país sobre todo los que viven en la costa y que han recibido pues el impacto de la cultura occidental y que muchos juzgan como una cultura superior a las otras expresiones culturales que se dan en el territorio nacional ¿Ya? entonces busca cambiar esa, esa imagen eh, falaz no de que el que recibe la influencia cultural occidental es superior a los indígenas que viven tanto en la sierra como en la selva. ¿no? Es una visión equivocada creer que el hombre de la costa, sobre todo el limeño, es superior pues, a los demás habitantes del Perú profundo. ¿no? Muy bien. Entonces, surgió, ¿para qué surgió el indigenismo? Surgió para cuestionar lo, los mecanismos de discriminación que perjudicaban, ¿no? a la población indígena y que hacían invisible su trascendencia, que trataban de evitar ¿no? su importancia. ¿ya? Habría que recordar cuál es la situación del indígena a inicios del siglo XX. A ver, pónganse a pensar, sobre todo en la sierra. ¿Quiénes tenían el mayor control de las tierras? en el sector andino del país, ¿quiénes poseían la mayor cantidad de hectáreas de tierra disponible, de tierra útil para el trabajo agrícola? ¿Las comunidades campesinas o las haciendas? A ver, ¿qué dicen ustedes chicos? Las haciendas, ¿no? Las haciendas de la sierra tenían... Una enorme posesión de tierras. ¿ya? Miles de hectáreas, millones de hectáreas, para ser sinceros, pertenecían a las haciendas. Y esas tierras que estaban en manos de los hacendados, llamados gamonalistas o gamonales, eran las tierras más útiles, las más fértiles, dejando, por lo tanto, a las comunidades campesinas espacios bastante complicados territorios bastante pedregosos y por ende hostiles para el desarrollo de la vida un ejemplo de ello ¿dónde lo encontramos en qué novela A ver chicos en una novela bastante famosa de ciro alegría verdad ahí se observa cómo un gamonal llamado álvaro amenábar ¿ya? y roldán les empieza pues a arrebatar las tierras a los comuneros y una vez que se queda con esas tierras putas, y hábiles ¿no? para el trabajo agrario, los pobres comuneros de Rumi tienen que marcharse hacia la Puna, donde el terreno es mucho más pedregoso, donde el clima es mucho más frío, ¿no? donde subsistir se hace más complicado. Esa es la condición de muchos pobladores indígenas, sobre todo del sector andino de nuestro país. Muchos comuneros que se quedaban sin tierras prácticamente se veían obligados a trabajar en las haciendas. Muchos de ellos entraban pues como colonos, ¿no? A tra trabajar pues en las tierras del hacendado. Varios de ellos en condición de yanaconaje, ¿ya? Se les da un pedazo de tierra. Pero prácticamente todo lo producido, una gran parte, la mayor parte de lo producido, terminaba pues favoreciendo al gamonal, terminaba favoreciendo al hacendado. Y, y lo que quedara servía pues para la subsistencia de, de los yanaconas, de estos siervos, ¿no? Por lo tanto, la base económica en la sierra no era una base capitalista, sino prácticamente feudal. También existían los famosos enganches. A ver, ¿quién recuerda qué eran los enganches? A ver, ¿quién ha, quién ha estudiado su curso de historia del Perú? ¿No? Sobre todo en la República Aristocrática se habla de los sistemas de enganches. Los famosos adelantos, ¿no? Pagos adelantados para que vayan a trabajar a las minas, para que vayan a trabajar a las haciendas. Se les daba, pues, un dinero adelantado. ¿no? Firmaban un contrato estos individuos, principalmente, pues, los, los comuneros desposeídos de sus comunidades, desposeídos de sus tierras, no tenían pues otra alternativa que aceptar estos pagos adelantados, ¿no? Firmaban un contrato, iban a trabajar a la hacienda después de haber recibido ese pago o en todo caso terminaban pues en una mina, ¿no? Después de haber recibido un pago por adelantado. Pero para poder saldar esa deuda, tenían que trabajar más de lo acordado, porque les empezaban a hacer cobros de todo tipo. Los que iban a la hacienda no podían salir de la hacienda. Por lo tanto, si necesitaban comprar algo, tenían que adquirirlo en el tambo de la hacienda. Y ahí los precios estaban sumamente inflados. Y cualquier cosa que adquirían se convertía en una extensión de la deuda. ¿Y cómo tenía que pagar la deuda? Trabajando más tiempo, más horas, más días, más meses, más años inclusive. Entonces, muchas veces se terminaba trabajando gratuitamente, a pesar de que las leyes lo prohibían, a pesar de que las leyes prohibían el enganche, prohibían pues el trabajo gratuito, vivimos en el país, vivimos en el Perú, donde la ley es letra muerta, donde en la práctica la ley no se cumple. Esa es la situación del poblador indígena desde que se instauró la República. Desde que llegaron los españoles, esa ha sido la condición del indígena en nuestro país. Los encomenderos tenían que respetar leyes que defendían al indígena. Recuerda que hubo durante el, la época de la instalación del virreinato una conversación, un diálogo, un conflicto entre el padre Fray Bartolomé de las Casas y el jurista Ginés de Sepúlveda acerca de la humanidad del indígena. Pregunta de historia eh, del Perú. ¿Quién ganó ese conflicto? ¿Quién ganó ese debate? ¿Fray Bartolomé de las Casas o Ginés de Sepúlveda? A ver, chicos, pregunta de historia del Perú. ¿eh? Capítulo de la conquista del Perú. Conquista de... ¿no? Del territorio americano. Se debatió, pues, ahí en España quién, quién tenía la razón, ¿no? Si el padre Bartolomé de las Casas o Ginés de Sepúlveda, porque Ginés de Sepúlveda consideraba pues, que el indígena no tenía alma, no tenía espíritu, por lo tanto era un animal y debía ser tratado como un ser incivilizado, como un salvaje. En cambio, Fray Bartolomé de las Casas defendía, pues, la humanidad del indígena. Y efectivamente, como Sofía Tejada lo acaba de expresar, ganó Bartolomé de las Casas. Entonces se eh, erigieron leyes en defensa del poblador indígena. Pero te pregunto, ¿de qué sirvieron esas leyes? ¿Los encomenderos, los conquistadores y los funcionarios coloniales respetaban esas leyes? ¿O era ley muerta? Era una ley muerta. Era una ley muerta. Los abusos se perpetraban constantemente. Luego vino la República a través de esa revolución por la independencia encabezada por los criollos. Los criollos, al ser numéricamente inferiores, se dieron cuenta que no podrían lograr, lograr sus objetivos de separarse políticamente del poder español si no contaban con las masas de indígenas. Y se prometieron todo tipo de de leyes que favorecerían a la población indígena, a la masa indígena, y se instauró la república. Surgió la república. La pregunta es, ¿cambió la situación del indígena? ¿Se anuló el tributo indígena? Es decir, ¿por ser indígena, el indígena ya no pagaría tributo o siguió pagando tributo? Vamos, chicos, ¿cómo van en Historia del Perú? Por favor, les estoy haciendo preguntas. No, de Historia del Perú, bastante sencillas. ¿eh? ¿Qué pasó con el tributo indígena durante la República? ¿Se mantuvo o se eliminó? Bueno, les hago recordar que el tributo indígena se mantuvo, se conservó durante décadas. Durante el gobierno de Castilla se eliminó el tributo indígena, pero se siguió cobrando bajo otra denominación, ¿no? El tributo de contribución personal. O sea, se siguió esquilmando, se siguió pues, presionando, ¿no? Con diversos tributos a la pobre población indígena. Para María Tegui, la república fue peor para el indígena. La colonia, un sistema feudal, por lo tanto, sumamente explotante, ¿ya? sobre todo para aquellos que poseían la condición de siervos, que eran los indígenas, y ese gobierno no había nacido pues en nuestro territorio, sino que venía desde afuera. Era un gobierno extranjero, el sistema colonial. Pero la república es un sistema que ha nacido en nuestro territorio, que debe ser administrado por funcionarios de nuestro propio territorio y por ende debía mejorar la condición del indígena que es el individuo que simboliza justamente nuestra raíz identitaria. Entonces, se supone que en la colonia, si hubo un maltrato hacia el indígena, en la República esto debió corregirse, pero no se corrigió. La República tenía la responsabilidad, estaba exigida la República para cambiar drásticamente la situación del indígena, pero no lo ha hecho. Durante la República la situación del indígena empeoró. Y lo que hicieron los encomenderos durante la época colonial, lo replicaron durante la época republicana los gamonales, los hacendados de la sierra. A través pues del yanaconaje, a través de los enganches, de los famosos adelantos y también existían los famosos correríos. Es decir, el Estado a través del ejército y a través de sus gendarmes perseguía a diversos grupos indígenas, a diversas comunidades indígenas, para obligarlas a trabajar, tanto en las caucherías de la selva como en las haciendas y en las mineras de la sierra del Perú, en condición de gratuidad. A pesar de que la ley señalaba que el trabajo gratuito no estaba permitido, estaba prohibido, pero la ley en nuestro país es letra muerta. Esa es la situación del indígena. Por todos estos abusos, perpetrados contra la población indígena, es que surge este movimiento, este movimiento heterogéneo y múltiple que viene a ser el indigenismo. Chicos, hasta ahí, ¿se ha entendido, se ha comprendido por qué aparece el indigenismo, por qué surge el indigenismo? ¿Se comprende, chicos, todo lo que se ha expresado hasta el momento? Bueno, tengo como cinco alumnos. Ahí está Hilary, está Jackie, está Luis, Natalie, Sofía. Muy bien. Ya, perfecto, muy bien. Se ha entendido todo, muy bien. Por eso van a surgir eh, partidos políticos, ¿no? Que van a reclamar en contra de los abusos que la población indígena está sufriendo. Aparece el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? De José Carlos María ¿ya? Que se interesa desde su, desde su revista, ¿no? A Mauta, su periódico Labor, empieza a criticar, empieza a denunciar los diversos abusos que la población indígena está sufriendo. ¿no? También aparecerá, pues, el partido aprista, ¿no? Pero el partido aprista es más inclinado hacia la clase media que hacia las clases populares. ¿no? Bien. Es una época de mucha efervescencia política, ¿no? Bien, a ver, ¿qué características va a presentar el indigenismo? Superó la visión exótica y paternalista del indianismo. Recuerda que el indianismo, representado por Ventura García Calderón, por Manuel González Prada, por Clorinda Mato de Turner, nos muestran al indígena como un ser que sufre, como un ser que padece. ¿Ya? Pero no se muestran las capacidades intelectuales, las capacidades, ¿no? de la inteligencia del hombre andino. No se muestra la belleza de su idioma, la riqueza de sus mitos, ¿da? la importancia de su folclore. Eso no se muestra. Se muestra al indígena en una condición de hombre que sufre, de hombre que padece, al que debe dársele algún tipo de auxilio, de socorro o de ayuda de alguien considerado superior al indígena. Por ejemplo, en la novela Aves Sin Nido, ¿cuál es la situación de los indígenas de quillak ¿Los indígenas de quillak son capaces de organizarse? ¿Son capaces de formar una resistencia contra los abusos que perpetran las autoridades? ¿O simplemente están resignados a vivir bajo ese... Injusto sistema. ¿Cuál es la situación de los indígenas? ¿Se resisten? ¿Luchan contra las autoridades, contra los funcionarios, contra el clero abusivo? ¿O se resignan? A ver, ¿qué dicen ustedes? Me imagino que deben conocer pues, de qué trata Aves y Nido, ¿no, chicos? Avecinido es una novelita ambientada en Quillac, donde los indígenas son constantemente maltratados por las autoridades, por los notables, por los hombres poderosos, ricos, ¿no? De la zona. En Quillac, como en muchas eh, regiones que forman parte de la zona surandina, se dedicaban pues a la ganadería, ¿ya? Se, se dedicaban pues a la producción de lana. Sobre todo el surandino se caracterizó por la producción, ¿no? de lana. ¿Y qué hacían los los comerciantes adinerados? Le hacían pagos por adelantado a los indígenas que cuidaban de las ovejas y que producían lana, por lo tanto, se les hacían pagos adelantados. ¿Ya? ¿no? Se les hacían pagos adelantados, pero un pago miserable. Se les pagaba 10 soles por quintal y cuando esos comerciantes obtenían el quintal y lo vendían en una feria o lo terminaban llevando a la ciudad para venderlo, obtenían 10, 15, hasta 20 veces más de lo que habían pagado por quintal, es decir, por saco. Le pagaban una miseria al productor y obligaban al productor a recibir ese dinero, porque si no recibían ese dinero, terminaban sufriendo duros castigos, castigos que incluso podían acabar en la muerte del indígena que se negara a recibir esos pagos por adelantado. Algunos incluso, sabiendo que ya venían los comerciantes a darles un pago adelantado, terminaban huyendo, terminaban escapando hacia las punas para no recibir ese dinero, para no verse comprometidos. Pasando los días. Y las semanas regresaban a sus casas. Pero sus casas eran tan precarias, tan frágiles, que igual los comerciantes entraban a la fuerza a sus hogares y dejaban el dinero sobre la mesa. Por lo tanto, no podían escapar del compromiso y se veían endeudados. Si no entregaban la cantidad, no entregaban el peso solicitado por los comerciantes, entonces, al verse endeudados, tenían que realizar todo tipo de trabajos a favor de esos comerciantes, trabajando en sus casas, trabajando sus chacras, trabajando sus tierras, o dándoles cualquier otro tipo de servicio para saldar la deuda. Y algunos terminaban convirtiéndose en casi esclavos de aquellos comerciantes. Esa era la situación de los indígenas de Quillac. Te pregunto, por lo que acabo de explicar. ¿Cuál es la situación del indígena de Quillac según la novela Aves y ¿Es un indígena rebelde que lucha contra estos abusos o que sufre simplemente? Que sufre. Sufre simplemente. Entonces te pregunto, ¿tiene una posición activa o pasiva el indígena? Esa novela. Bastante pasiva. Tiene una posición, una actitud bastante pasiva. ¿Recibe los abusos o sufre? Estoica, resignadamente. Luego llegan aquí ya los esposos Fernando y Lucía Marín. Fernando y Lucía Marín, letrados, saben leer, saben escribir, son hombres blancos, varón blanco, mujer blanca, ya, con un aspecto eh, más parecido, pues, a un poblador europeo que a un poblador eh, de, del Perú. Empiezan a conocer los abusos. Que la población indígena sufre y deciden ayudarlos. Y empiezan a tratar de convencer a las autoridades y a los notables que no deben perpetrar ese tipo de abusos e injusticias contra la población indígena. ¿Cuál es la reacción de los notables? De incomodidad, de fastidio. Por eso deciden acabar con la vida de Fernando y Lucía Marín, porque resultan incómodos para sus intereses. Pero en el intento de matarlos, los esposos yupanqui que han sido beneficiados por el auspicio, por la ayuda brindada por los esposos marín, terminan muriendo. En el intento de salvar a los esposos marín, los esposos yupanqui Juan y Marcela mueren. Juan y Marcela eran padres de dos niñas, Margarita y Rosalía. En gratitud, los esposos marín se quedan con Margarita y Rosalía. Margarita es una hermosa quinceañera. Rosalía apenas es una niña que supera los tres años. Como los Yupanqui dieron la vida por ellos, los Marín se sienten comprometidos a hacerse cargo de sus hijas. Otro personaje que aparece en la novela Aves Sin Nido es Manuel. Manuel es hijo del gobernador de la zona, del gobernador de Quillac llamado Sebastián Pancorbo. Manuel realiza una investigación y termina descubriendo que el ataque que recibieron los marín había sido orquestado por las autoridades, por los notables e inclusive por el cura Pascual Vargas, que era pues una gran autoridad dentro de Quiché. Al descubrir ese hecho va bastante vergonzoso Varios se ven obligados a renunciar y a marcharse de Quilla. En el transcurso de las investigaciones, Manuel termina enamorándose de Margarita. Se enamora de Margarita. Pero al final de la novela se termina descubriendo que el verdadero papá de Manuel no era Sebastián Pancorbo, que él simplemente le había dado su apellido. Que la esposa de Sebastián Pancorbo, doña Petronila, ya estaba embarazada cuando se casó con Sebastián Pancorbo, porque había sido ultrajada por el antiguo obispo de Quillac, Pedro de Miranda y Claro. Cuando Marcela Yupanqui que agonizaba, le reveló un secreto a Lucía Marín. Cuando Manuel le hace saber a Margarita que su verdadero padre no es Sebastián Pancorbo y que por lo tanto no debe sentirse culpable de la muerte de los padres de Margarita porque cuando se descubrió que los notables que las autoridades eran responsables de la muerte de los padres de Margarita de Juan Yupanqui y de su esposa Marcela Manuel se sintió culpable porque mi padre Sebastián Pancorbo era responsable de esos sucesos responsable de ese de esa conspiración que acabó con la vida de los padres de Margarita entonces tenía esa culpa pero su madre Doña Petronila le dice a Manuel si tienes que contar la verdad, si mi honor tiene que ser mancillado al revelarse la verdad, pues no me importa. Con tal de salvar tu felicidad, hijo mío, cuenta la verdad. Cuéntale a Margarita que tú no eres hijo de Sebastián Pancorbo, para que no haya esa sombra sobre ustedes. Para que ella deje de pensar que tú eres el hijo del asesino de sus padres. Cuéntale que tu verdadero padre es el obispo Pedro de Miranda. Que yo estaba embarazada cuando ya me casé con Sebastián Pancorvo. Por eso Manuel le termina confesando esta historia, ¿no? A, a Margarita. Entonces Margarita se pone contenta, porque ya no habrá ninguna sombra, ¿no? Que, que impida una buena relación entre los dos. Pero Lucía, Lucía Marín, que había escuchado de los labios de de marcela yupanqui una confesión antes de que ésta muriera termina revelando dicho secreto y le dice a margarita que se olvide de ser esposa de manuel tu mamá margarita me contó antes de morir que tu verdadero padre no era juan yupanqui sino el obispo pedro de miranda o sea profe el papá de margarita es el mismo hombre que es el papá de Manuel. Exacto. El obispo Pedro de Miranda, antiguo obispo de Quilla, cuando la novela empieza, este hombre ya, ya desapareció, ya había muerto, ya no existía más. Es un personaje del pasado. El obispo Pedro de Miranda había violado a la mamá de Manuel, nació Manuel. Había violado a, a Marcela Yupanqui, nació Margarita. Por eso la novela se titula besinido Porque los dos, al ser hijos de un mismo hombre. Debieron haber compartido el mismo nido, debieron haber compartido el mismo hogar, pero eran hijos ilegítimos, por eso tuvieron que vivir en nidos distintos. Y cuando pudieron casarse, cuando se enamoraron y quisieron estar juntos y crear su propio hogar, crear su propio nido, no pudieron, porque descubrieron que eran hijos del mismo hombre. Por eso la novela Aves sin Nido. Ahora te pregunto. Los indígenas de esta obra, por un lado, reciben los ataques, reciben los castigos, reciben los abusos, y por otro lado, reciben la defensa, ¿no? reciben el apoyo, reciben la ayuda de los marinos. Entonces, los indígenas dentro de Quillac son personajes inactivos, bastante pasivos y resignados. Entonces, esa imagen del indígena no es una imagen verdadera, no es una imagen profunda del alma o del espíritu indígena. Por eso Clorinda Mato, Ventura García Calderón, Manuel González Prada, al mostrarnos al indígena como un ser sufriente, como un ser desvalido, nos muestran pues una visión incompleta, sesgada, paternalista del indígena. Y esa visión se denomina indianismo. ¿Ya? ¿Comprendido, chicos? ¿Se comprende? ¿Se entiende? Profe. Correcto, ¿verdad? Sí, profe. Ya, muy bien. Por eso el indigenismo que busca un tratamiento realista de la situación indígena. ¿no? Se busca un tratamiento realista del mundo indígena. Mostrar al indígena tanto en sus vicios como en sus virtudes, sin intentar idealizarlo. No solamente hay que pintar al indígena como un ser bueno, súper inteligente, no, hay que mostrar también sus vicios, pero también hay que mostrar sus virtudes. Por eso es un tratamiento realista del mundo indígena. ¿Ya? Muy bien. Destacó el género épico, principalmente novelas y cuentos. Los ambientes son rurales y andinos. ¿Ya? Los ambientes de las novelas indigenistas son pues andinos y campestres, donde no hay una aglomeración de edificaciones. ¿Cómo se llama el espacio donde existen aglomeraciones de edificaciones, chicos? ¿Cómo se llama ese espacio donde existen aglomeraciones de edificaciones? Claro, muy bien, el espacio donde existen aglomeraciones de edificaciones se llama el espacio urbano. ¿Ya? El ambiente rural es un espacio donde no hay una aglomeración donde no hay pues un amontonamiento de edificaciones. en los espacios rurales una casa dista bastante de otra propiedad. ¿ya? así que bastante atentos con ello. en un ambiente rural no hay aglomeración de edificaciones. más bien las propiedades tienen una enorme distancia de separación. ahora con relación al tratamiento realista eh, les dije, pues, que las obras muestran virtudes y también defectos del poblador indígena. Si ustedes leen de manera detenida la novela El mundo es sancho y ajeno, recordarán que Rosendo, Rosendo Maki, uno de los personajes importantes, tiene siete hijos entre varones y mujeres con su esposa Pascuala. Entre ellos destacan Abraham, Pancho, Nicasio y Evaristo y sus hijas Teresa, Otilia y Juanacha. Abrán es jinete, Pancho amansa toros, Nicasio eh, se encarga de, de labrar bateas y cucharas, mientras que Evaristo posee cualidades de herrero, hace barretas y rejas, por ejemplo. Pero nos dice que Evaristo bebe demasiado, es muy borracho, es muy ebrio. Y eso no le gusta a Rosendo. Entonces, por un lado, nos muestra su condición de hombre trabajador, que posee las cualidades para forjar barretas y rejas. Y aparte de ello, es un gran agricultor, pero también tiene defectos. Bebe demasiado. La esposa de Abraham, Eulalia, es una holgazana. No es como sus hijas Teresa, Ottilia y Juanacha, que son muy hacendosas. Entonces... No solamente se muestra las virtudes del indígena, sino también sus defectos. Por eso digo que hay un tratamiento realista, ¿no? De la situación del indígena. ¿ya? Muy bien. Y estas novelas o cuentos van a expresar una denuncia contra las injusticias sociales perpetradas en detrimento, o sea, en perjuicio del indígena y de su cultura. Según Tomás Escajadillo, que en el año 1971 presentó en San Marcos su tesis doctoral titulada La Narrativa Indigenista, un planteamiento y ocho incisiones. En 1971 Tomás Escajadillo eh, formuló su tesis doctoral eh, titulada de forma resumida como La Narrativa Indigenista. Y ahí él señala lo siguiente, que una novela indigenista, que un texto indigenista no solo intenta denunciar la opresión que el indígena sufre. Porque si solo denuncia la opresión que el indígena sufre, sería pues indianista. El indigenismo va más allá, revalora al indígena. No solamente nos muestra al indígena en su condición de hombre que sufre o padece, sino que también nos muestra sus aptitudes, sus capacidades, ¿ya? Su, su conocimiento en cuanto a diversos saberes. Por lo tanto, se rompe la visión romántica del indígena. Se muestra al indígena de carne y hueso, tal como es. Por eso en la novela El mundo es ancho y ajeno, los indígenas sufren los abusos, viven las injusticias, en nombre de la ley inclusive, porque el despojo de sus tierras se hace a través de un juicio. Es decir, Legalmente le arrebatan sus tierras, pero esa ley es injusta. Y finalmente, aconsejados por Benito Castro, ¿qué hacen los comuneros? ¿Qué hacen los comuneros de Rumi? ¿Se marchan? ¿Se van? ¿Pacíficamente agachan la cabeza y se resignan? ¿O toman las armas y luchan? ¿Cuál es la reacción de los comuneros hacia el final de la novela? Agachar la cabeza, resignarse o luchar. Luchar. Luchar, aunque esto les cueste la vida. Entonces se muestra al indígena ya no como un ser sufriente, ya no se muestra pues al comunero de los Andes como un ser que solamente sabe agachar la cabeza. Se muestra al comunero como un hombre que también sabe rebelarse contra sus opresores, contra los que tiranizan su condición. ¿Ya? Entonces, se rompe pues esa imagen romántica y por lo tanto falaz del espíritu indígena. ¿Ya? Eso es lo que nos señala Tomás Escajadillo. Hay una revaloración del indígena, se rompe con la visión romántica y el autor de una obra indigenista tiene que conocer el mundo que está novelando. Tiene que conocer al personaje del que nos habla en su novela, del que nos habla en su cuento. Ciro Alegría, Enrique López Albújar y sobre todo José María Arguedas tuvieron una proximidad con el mundo novelado, tuvieron una enorme, una estrecha cercanía con el poblador andino. Por lo tanto, el relato que ellos nos comparten, la historia que ellos nos entregan, es una historia mucho más veraz, mucho más verosímil, porque conocen el espacio y conocen también el espíritu y el sentir del hombre andino. Por eso la historia que nos cuentan es una historia más verosímil, más creíble, ¿ya? más natural, menos artificiosa, como la que había compartido, por ejemplo, Ventura García Calderón. Ventura García Calderón, autor de la obra titulada La venganza del cóndor, es un hombre que casi toda su vida la hizo en París. Casi todas sus obras las escribía en francés. Tuvo una obra en castellano. La tituló La Venganza del Cóndor. Fruto de haber visitado el Perú en el año 1911 y solo estuvo un año en el espacio andino. Fruto de esos viajes, ¿no? En el interior del país, en la zona andina, durante un año, terminaría inspirándose años después para escribir su obra La Venganza del Cóndor. Te pregunto entonces, Ventura García de Calderón, que hablaba. Mucho mejor el francés que el castellano, que casi toda su vida la hizo en París. Te pregunto, ¿es un profundo conocedor del espacio andino? No, profe, no. Entonces, la imagen que él nos muestre del hombre andino será una imagen profunda o superficial? Superficial. superficial. En cambio, Ciro Alegría y más aún Arguedas eran hombres próximos a ese espacio. Los dos han nacido, pues, en la serranía del Perú. Ciro Alegría en la sierra, en la sierra norte, Arguedas en la sierra sur. Y sobre todo Arguedas tenía una mayor proximidad con el mundo andino, con el personaje andino. Por eso tienen una mayor proximidad con el mundo que nos están compartiendo o que nos están haciendo llegar. ¿Ya? Muy bien. Entonces eso hay que tener en cuenta para nuestro próximo examen de admisión, que esperemos ya no sea virtual por los enormes eh, defectos que se han observado pues, en, este, en este último proceso, ¿no? Esperemos que el próximo examen pueda darse ya de manera presencial, ¿ya? Bien, chicos, pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente imagen. ¿Quiénes son los precursores del indigenismo? A ver, entre los precursores tenemos a Clorinda Mato de torta. Ya, ella fue una defensora del indígena, pero también de la mujer. Ella nació en el Cusco, ya. Eh, tradujo parte de los Evangelios al quechua. También hablaba quechua, por si acaso. Clorinda Mato, ya. Se casó muy jovencita, a los 19 años, con un comerciante inglés llamado Joseph Turner. De ahí, pues, su nombre, ¿no? Clorinda Mato de Turner, ya. El apellido de su esposo. Pero quedó viuda 10 años después. O sea, siendo una mujer bastante joven, a los 29 años quedó viuda y se dedicó desde esa pérdida más aún a la actividad intelectual. Ya siendo esposa de Joseph Turner, había visitado Lima, había frecuentado algunas tertulias en la capital, sobre todo aquellas que eran desarrolladas e impulsadas por una ciudadana argentina llamada Manuela Gorriti. Posteriormente se trasladó a Arequipa a raíz de su, de su viudez, eh, radicó en Arequipa, fue la jefa de la sección de redacción del periódico La Bolsa, un periódico cultural allá en Arequipa, y luego vino a Lima y se hizo cargo también de la dirección de una revista literaria muy importante de la capital, el Perú Ilustrado. Luego terminaría eh, dirigiendo una imprenta que funcionaba en su propia casa, casa que ella compartía con su hermano. Esa imprenta se llamaba La Equitativa y en esa imprenta solo trabajaban mujeres. ¿Sabes por qué solo trabajaban mujeres en esa imprenta? Porque ella estaba convencida de que el primer paso para que la mujer obtenga su emancipación, era la independencia económica. Mientras la mujer no obtenga sus propios ingresos, no genere sus propios ingresos económicos, siempre tendrá que claudicar ante la voluntad de su esposo. Para liberarse, para emanciparse, ¿no? Del yugo, de la voluntad, ¿no? Del varón, la mujer tiene que conseguir sus propios ingresos económicos. Por eso la mujer debe trabajar, para que gane su dinero y así no tenga que estar, pues, extendiendo la mano como si fuese una, como si fuese, pues, la sirvienta de su de su esposo. ¿no? Eso la convierte a Clorinda Mato en una pionera del, del feminismo en nuestro país. ¿no? Por eso digo ahí que es defensora del indígena y también de la mujer. Pero recuerda que su visión con relación, pues, a la situación del indígena era una visión paternalista, ¿no? Muestra al indígena como un ser que padece, como un ser que sufre, y que el hombre blanco, letrado y por ende de mayor elevación académica y, e intelectual, debe guiarlo y debe rescatarlo, ¿no? Entonces la visión del indígena es la de un niño que sufre, la de un indefenso que padece, ¿no? Y que debe ser socorrido por un hombre superior que es el hombre de la costa, no, sobre todo de la capital. ¿no? Luego tenemos a Manuel González Prada, que denunció la opresión sufrida por el indígena, sobre todo en sus ensayos, no, en páginas libres, en horas de lucha. ¿no? Va a denunciar, pues, la condición que padece, que sufre el indígena. Va a reclamar también su inclusión en el ideario nacional. Recuerda que en el discurso en el Politeama, González Prada dijo. El verdadero Perú no lo forman los extranjeros y criollos que viven en esa franja de tierra ubicada entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes. Es decir, el verdadero Perú no lo forman los que viven en la costa. El verdadero Perú lo integran, ¿no? Las diversas comunidades indígenas que viven en el flanco oriental de la Cordillera. Es decir, el verdadero Perú lo forman los pobladores de la sierra. Y sin ir muy lejos, chicos, hasta la década de 1960, la mayor parte de la población peruana no se encontraba en la costa. La mayor parte de la población peruana vivía en las zonas rurales. Vivía en la zona en la zona andina principalmente. Así lo indican diversos estudios y diversos censos, ¿ya? Para 1961 la población urbana solo sumaba un 20%. A partir de la década del 50 empezó a cambiar esto, ¿ya? Actualmente, en el último censo del año 2017, las cifras se han invertido considerablemente. Hay un 58% que vive en la costa, un 28% vive en la sierra y un 13% y algo más vive en la selva. Pero en la época de Clorinda, de Manuel González Prada, de Ciro Alegría, de José María Arguedas, la realidad que era distinta, la realidad que era diferente, la mayor parte de la población peruana se concentraba en la sierra. Por eso González Prada reclama, no podemos hablar de Perú, no podemos hablar de nación, si es que la mayor parte de nuestra población, que era la población indígena seguía pues siendo excluida y tratada de una manera inhumana. No podemos hablar de nación mientras las tres cuartas partes de la población, que es el sector indígena y mestizo, sigue viviendo pues excluido. ¿no? ¿Y qué proponía González Prada para cambiar la situación del indígena? Que el indígena sea educado. La pregunta es, ¿en qué idioma debía ser educado el indígena? ¿En quechua o en castellano? En castellano. En castellano. Es decir, el indígena debe renunciar al quechua, debe renunciar a sus mitos, a sus creencias, porque esa cultura es una cultura ancestral, arcaica, retrógrada. Te pregunto, González Prada, defiende al indígena, pero defiende la cultura del indígena? No, él no defiende, él es un. No, muy muy bien. González Prada es un indianista, pues porque se preocupa por el indígena, lo considera pues un ser débil, indefenso, ¿no?, desamparado, y hay que protegerlo. Y hay que protegerlo con la educación que el costeño, que ha asimilado la cultura occidental, le debe proporcionar o le debe brindar, para dejar de lado la cultura ancestral y retrógrada, ¿no?, de los antes. Entonces, González Prada se preocupa por el indígena, por el hombre, por el individuo varón o mujer indígena, pero no se preocupa por la importancia o la trascendencia de la cultura andina. Por eso, Clorinda Mato y González Prada son indigenistas o precursores? Precursores. Solo precursores, ¿ya? Son precursores, ¿ya? Son indianistas, tienen una posición indianista, ¿ya? Muy bien, otro precursor de gran relieve es José Carlos Mariategui, ¿ya? José Carlos Mariategui también tiene un nombre muy bien ganado ya él es un intelectual nacido en Moquegua. Eh, como ustedes pueden ver eh, muchos años de su vida terminaron atornillándolo prácticamente a una silla de ruedas a los ocho años sufrió un accidente que le anquilosó la pierna izquierda ya perdón la pierna la pierna derecha perdió la movilidad de su pierna. Años después, la, la misma enfermedad le terminó haciendo perder la pierna, le terminaron amputando la pierna. A pesar de todas estas complicaciones que, que sufrió su salud, fue un hombre que se refugió en la lectura. Si bien es cierto, no terminó sus años escolares, no fue a una universidad, era un lector voraz, que a los 15 años ya había entrado a trabajar al periódico La Prensa. Al principio como un mero asistente, pero poco a poco se fue ganando la posición de redactor. Y más adelante él mismo terminaría fundando periódicos como Labor y revistas tan importantes para la historia, no solo literaria, sino nacional, como Amauta. ¿Ya? Una revista en la que se dieron a conocer las innovaciones de la vanguardia y las creaciones que estaban en sintonía con el pensamiento indigenista. Ahora, para María Tegui, que retoma algunas ideas de González Prada, esa propuesta de que la educación salvará al indígena no era tan cierta. Para María Tegui, el problema del indígena no es pedagógico. El problema del indígena no es eh, educativo. El problema del indígena es político, social y económico. De nada servirá que el indígena aprenda a leer y a escribir. De nada servirá que hayan leyes que beneficien al indígena. De nada servirá que se hable. Moralmente, de lo incorrecto que es maltratar al indígena, esperando que con ello los abusadores, los gamonales, los hacendados ennoblezcan su corazón y suavicen, por lo tanto, la aspereza en cuanto al trato que le brindan al poblador indígena. Por lo tanto, la situación del indígena no se corrige con educación, no se corrige desde una perspectiva jurídica y tampoco desde una perspectiva moral. El problema del indígena va por lo político, lo social y lo económico. Es decir, mientras el indígena no posea algo para él, siempre tendrá que claudicar, siempre tendrá que agachar la cabeza ante el dueño de la tierra, que es el hacendado. Para que el indio, para que el indígena deje de ser un siervo, tiene que ser dueño de la tierra que trabaje. Por eso señalaba José Carlos María Tegui que el problema del indígena no se resuelve con educación. Si un indígena sabe leer, sabe escribir, pero no es dueño de nada, entonces ¿de qué servirá que sepa leer y escribir? El problema del indígena se resolverá cuando sea dueño de la tierra que trabaje, porque así recuperará dignidad, porque así recuperará orgullo, porque el hecho de tener algo ya no se eleva de condición. Entonces encontramos que María Tegui reclama que la situación, que la problemática del indígena no se resuelve con nuevas leyes. Porque de nada sirven que se hagan nuevas leyes a favor del indígena. Porque en el país una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Ya hemos recalcado hasta el cansancio que la ley en nuestro país es letra muerta. Así que no importa que hagan nuevas leyes para mejorar al indígena mientras no haya una fiscalización que permita una aplicación correcta de esas leyes. Pero en nuestro país eso no existe. Así que jurídicamente no se va a hacer nada por resolver el problema del indígena. El problema del indígena se va a resolver cuando él sea dueño de la propia tierra. Y eso viene o debe venir desde las autoridades, desde el gobierno político. ¿Ya? Y eso terminó haciéndose algunas décadas después cuando Juan Velasco Alvarado... Al tomar el poder en el año 1969, termina pues, bueno, él, él toma el poder en el 68, pero en el 69 termina aplicando la famosa reforma agraria, donde le dice, campesino, ¿no? Ya no se alimentará el patrón del sudor de tu frente, ya no comerá el patrón del sudor de tu frente, porque ahora la tierra será para quien la trabaje. Entonces ahí está la idea de Mariate, ¿no? Que terminó pues eh, tomando, tornándose, ¿no? En una. En una acción práctica, algunas décadas después. ¿no? Bien, estos son los grandes precursores del indigenismo. A María Tegui se le considera un precursor porque durante la época en la que vive María Tegui no existen recopilaciones, no, no existen recopilaciones de literatura quechua. Así que su conocimiento de la literatura quechua era bastante limitada también. ¿no? Bien, chicos. Profe, ¿Quién es la chica que está al lado de, Mari, de María Teguí? Es Ana Chiappe, una ciudadana italiana que terminó siendo su esposa y le dio varios hijos a José Carlos Mariate. Así que esa condición ¿no? de su enfermedad no le impidió ¿no? Este, eh, abocarse pues, a, a la labor, a la labor este, familiar ¿no? y paternal. Tuvo varios hijos. ¿eh? Uno de ellos se llamó Sigfrido Mariate Guichape. Y ese tal Sigfrido Mariate Guichape es el papá de nada más y nada menos que de un periodista de ultraderecha como es Aldo Mariategui. Aldo Mariategui, el periodista profesor, es nieto de, Mar de José Carlos Mariategui. Sí. Y Mariategui fuera socialista, fue marxista, de, ¿no? De extrema izquierda, mientras que su nieto es de extrema derecha, ¿no? Mientras Mariategui protestó a favor de los trabajadores y de la más indígena, tenemos a un nieto que defiende pues a las grandes empresas, a los grandes políticos conservadores, ¿no? Bueno, no necesariamente el hijo o el nieto tiene que mantener pues el perfil político e intelectual de sus antepasados, ¿no? Hay mucha libertad para, para poder elegir, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí todo se entiende, todo se comprende. ¿Estamos en sintonía? Sí, profe. Se entiende, correcto, ya, muy bien. Oye, Sofía se ha ido, qué pena. Ya no importa. A ver, ¿cuáles son las etapas del indigenismo? A ver, las etapas son, son dos. Profe, ¿pero usted había puesto indianismo? Sí, porque el indianismo es una etapa previa a lo que es el indigenismo, chicos. ¿Ya? El indianismo es todo aquello, según cuenta, según explica en su tesis doctoral Tomás Escajadillo, el indianismo es todo aquello que no es indigenismo. ¿Ya? el indigenismo recuerda supera la imagen no que el indianismo había transmitido. el indianismo es la primera aproximación al tema del indígena peruano pero sin comprender profundamente la esencia del mundo andino y del espíritu del poblador indígena. por lo tanto su tratamiento es superficial o sea exotista no en el caso de ventura, Car de ventura garcía calderón y paternalista en el caso de clorinda mato o del propio manuel gonzález prada. ¿no? Muy bien, convivió con el realismo y el modernismo. Realistas, ¿quiénes son? Florinda Mato, Manuel González Prada, y modernista, profesor. Modernista era Ventura García Calderón. ¿ya? Recuerda que a los modernistas les gusta lo exótico. ¿Dónde casi transcurrió toda la vida de, de Ventura García Calderón, chicos? ¿En el Perú o en Francia? El autor de La venganza del cóndor, Ventura García Calderón. Gracias. Claro, muy bien, casi toda su vida la hizo en Francia. Entonces, para él, el Perú era un lugar común, un lugar cotidiano o un lugar extraño. Extraño. Extraño, raro. Y lo exótico es mostrar interés por lo raro y lo extraño. Por eso cuando Ventura García Calderón vino al Perú... Se quedó maravillado con los paisajes, con los mitos, con las historias, ¿no? Sobre todo de las localidades andinas. Y él termina escribiendo su conjunto de cuentos, La venganza del cóndor, no para el lector peruano, sino para el lector extranjero, para el lector francés principalmente, para el lector europeo. Entonces, para el lector europeo, este espacio, esta naturaleza, estos personajes andinos, ¿qué vienen a ser? Personajes de su vida cotidiana, personajes del común o personajes exóticos no lo ve como personajes exóticos claro raros para el europeo para el francés el espacio andino no la, la flora la fauna andina el el individuo de la sierra es un personaje extraño poco común exótico por lo tanto ¿verdad? entonces si te preguntan Ventura García Calderón ¿cómo pintó? El mundo andino de manera exotista, de manera exótica. ¿ya? Muy bien. Y ese es uno de los rasgos más trascendentales del modernismo, chicos: el exotismo, buscar la belleza en lo lejano, en lo distinto, en lo extraño. ¿ya? Y eso es lo que nos termina mostrando Ventura García Calderón en su libro La, la venganza del Conde. Ahí van a destacar las obras de Ventura García Calderón, de González Prada y Clorinda Mato de Torre. Escajadillo señala que el indigenismo tiene dos etapas. Por eso señalo indigenismo y neoindigenismo con un color distinto a indianismo. ¿Ya? Entonces, profesor, indianismo sería una etapa anterior al indigenismo. El indigenismo se inicia en 1920. A ver, pregunto, chicos, ¿cuál es la obra que inicia el indigenismo en el Perú? Para Tomás Escajadillo, ¿cuál es la obra que inaugura el indigenismo en el Perú? ¿Se la saben, sí o no? Bien. ¿Se la la bien, bien. A ver, ¿escucho? El, el mundo sancho y ajeno. No. Para Tomás Escajadillo, la obra que inaugura el indigenismo en el Perú es Cuentos Andinos de Enrique López Albujar. Para Tomás Escajadillo, la primera aproximación al indígena de carne y hueso, al indígena tal como es, lo hizo Enrique López Albujar. Enrique López Albújar, en su libro Cuentos Andinos, nos aproxima a un indígena que ya no es sumiso, a un indígena que ya no es cobarde, a un indígena que ya no solamente sabe sufrir. Nos muestra al indígena que ante las injusticias también sabe levantarse con suma violencia, que también sabe reunirse para hacer justicia con sus propias manos. Entonces nos da una visión distinta de la que hasta ese momento se había plasmado del poblador de la sierra. ¿ya? Por eso para Tomás Escajadillo, el iniciador, apúntalo, del indigenismo es Enrique López Albujar. El primer escritor peruano en mostrarnos a un indígena de carne y hueso, o sea, un indígena más realista, más real, más verosímil, más veraz, es Enrique López Albujar. ¿Con qué libro, chicos? con el libro titulado Cuentos Andinos, ¿ya? ¿En qué año se publicó ese libro? 1920. Entonces, con ese libro se iniciaría el indigenismo literario, ¿ya? ¿Con qué obra se inicia hijo? el indigenismo literario? Eh, Enrique con... López Albujar. Albujar. Enrique López Albujar, ¿ya? Estoy hablando desde la teoría de Tomás Escajadillo, ojo, ¿ya? Muy bien. Muestra al indígena enfrentado con la naturaleza. Ejemplo, los perros hambrientos. El poblador andino lucha, pues, contra, contra la sierra, ¿no? Contra la sequía andina, contra la sequía de la sierra. Esa situación hombre-naturaleza también se aprecia en el mundo de Sancho y Ajeno. A ver, ¿quién me dice en qué parte exactamente de la novela El mundo de Sancho y Ajeno se aprecia esa lucha hombre-naturaleza? A ver, ¿quién me hace recordar? ¿O quién recuerda? ¿En qué parte, en qué suceso de la novela El mundo es ancho y ajeno se puede apreciar de manera más nítida la lucha entre el hombre y la naturaleza? Pueden valerse del audio, chicos. ¿eh? No hay problema. ¿Podría decir, se podría decir cuando los pobladores de Rumi, o sea... Los botan así de donde vivían y se van más al cerro y, como que no tienen muchos recursos para poder cultivar la tierra. ¿sí? Claro, en muy bien, exacto, Jackie, muy bien. Cuando son despojados de sus tierras hábiles y son obligados a refugiarse en Yanayacu y en la Puna, en esa zona pedregosa, fría y hostil, luchan contra ese entorno para poder adaptarse. Entonces ahí también se aprecia, pues, ¿no? La lucha entre el indígena y la naturaleza, ¿ya? Pero también nos muestra la lucha contra los gamonales, ¿ya? Muy bien, entonces esos vienen a ser los, los temas principales de esa etapa llamada indigenismo, ¿ya? Destacan las obras de Enrique López Albújar, de Ciro Alegría y las primeras obras de, de José María Arguedas, ¿no? Como vienen a ser eh, el conjunto de Cuentos Agua, que es la primera obra que publica José María Arguedas y también pues su novela Jaguar Fiesta, ¿ya? Luego viene una etapa denominada neoindigenismo, ¿ya? Viene una etapa denominada neoindigenismo. En esta nueva etapa Tomás Escajadillo señala que los autores se valen de nuevas técnicas. Durante el indigenismo ortodoxo, clásico o tradicional, el estilo empleado era un estilo, pues, de narrador omnisciente y de relato lineal. En cambio, el neoindigenismo se vale de técnicas narrativas de vanguardia. Por ejemplo, Manuel Escorza, en su novelita Redoble por Rancas, se vale del realismo mágico, ¿ya? Se vale del monólogo interior. Entonces, hay un mayor tecnicismo. Pero también encontramos una aproximación al mundo mítico. ¿no? Por ejemplo, José María Arguedas nos muestra que el mundo andino es un mundo animado. Hay una visión mágica del mundo andino. Por ejemplo, en la novela Los ríos profundos, Ernesto ¿cómo considera al entorno natural? ¿Como un entorno inerte o como un entorno viviente? ¿Cómo considera al viento, a la tierra, a las montañas, al río como seres inertes o seres vivientes y conscientes. Mm. ¿Ah? Seres vivientes. Claro, como seres vivientes y conscientes. Por eso habla con el río, habla con el viento. ¿Te acuerdas cuando hizo bailar el trompo mágico llamado Zumbayu? Se acercó, se inclinó al trompo. Y ese viento, producto del baile del trompo, llamado Zumbayu, cuando él se inclina sobre el trompo que bailaba que daba vueltas que giraba no velozmente su amigo antero le dijo ese viento producido con el baile no del trompo con las vueltas que da el trompo ese viento es capaz de comunicar un mensaje a una persona que se encuentra a mucha distancia de aquí entonces ernesto siente que el viento es un mensajero mágico en la novela también se nos habla de una peste la peste del tifus. Y antes de que la peste apareciera, se presentaron algunas moscas, algunas moscas azules, unos moscardones enormes y azules. Esos moscones azules son mensajeros de la muerte. Esos mensajeros indican que la muerte está próxima. Entonces la naturaleza nos habla, la naturaleza nos comunica, la naturaleza nos está dando mensajes, porque es un ser viviente. Es un ser mágico que puede dialogar con los individuos, que puede hablar con los seres del ande. Entonces, ese mundo mágico, ¿no? Esa visión mágica y animista del mundo andino es la que encontramos en la etapa denominada neoindigenismo, ¿ya? Es una característica del neoindigenismo, la presencia de lo realista mágico, ¿ya? De la dimensión animista del mundo andino, ¿ya? Y se intensifica el lenguaje lírico, recuerda que el poblador andino tiene como arte más estrecho a su, a su carácter, a su forma de ser, la música. La música, cuentan diversos críticos y también sociólogos y antropólogos, entre ellos José María Arguedas, que el arte más próximo al carácter, ¿no? al espíritu del hombre andino es la música. Por eso el lenguaje con el que se suele comunicar el poblador andino es un lenguaje poético, un lenguaje lírico estableciendo constantes analogías o comparaciones entre sus afectos, ideas y la naturaleza, dándole así a su lenguaje y a su comunicación un nivel poético. Y ese lenguaje lírico se hace mucho más intenso en las obras neoindigenistas. Por eso, una de las características formales de la novela Los Ríos Profundos de José María Arguedas es el lenguaje lírico, el lenguaje de elevado lirismo, o sea, un lenguaje poético. ¿no? Muy bien. Ahora, en el neoindigenismo ya no solamente se habla de la lucha hombre-naturaleza o comunidades versus gamonales, también se muestra un nuevo enemigo. ¿Y quién es ese nuevo enemigo en las obras neoindigenistas? Las transnacionales, las mineras transnacionales. Y esas mineras transnacionales vienen a ser una alegoría de la penetración económica de las grandes potencias que no solo están perjudicando a los indígenas que se ven desprovistos de sus tierras, sino también a los gamonales a los que también se les está quitando poder y beneficios económicos. En la novela titulada Todas las Sangres aparece una empresa minera ficticia llamada la Wister Bosar. ¿Ya? Wister Bosar, Esa empresa le termina quitando tierras a, a un gamonal, al gamonal Aragón de Peralta. Aragón de Peralta se ve despojado de sus tierras. Él tenía una mina, una mina de plata, que le iba a dar mucho dinero. Pero se hizo correr el rumor de que un amaru, una serpiente mítica, enorme, gigantesca y devoradora de hombres, vivía en el socavón de la mina. Cuando se difundió ese rumor, los trabajadores ya no quisieron continuar con la labor, así que abandonaron el trabajo. Al gamonal aragón de Peralta no le quedó otra alternativa que vender esas tierras. ¿Y a quién se las terminó vendiendo? A la y fueron justamente agentes de la Wister infiltrados entre los trabajadores del gamonal Aragón de Peralta, quienes difundieron ese rumor para perjudicarlo. Ahora, esas tierras pertenecen a la transnacional. Por lo tanto, ya no solo los indígenas se ven eh, perjudicados, sino también los gamonales. Ahora, los gamonales y los indígenas son parte del Perú. Por lo tanto, en vez de estar enfrentados, indígenas y gamonales deberían estar unidos, unidos para luchar contra un enemigo en común que vienen a ser las empresas transnacionales. Por lo tanto, el neoindigenismo hace mucho más amplia la temática del indígena. Los indígenas dentro de las novelas neoindigenistas, dentro de los textos neoindigenistas, estarían representando a los países emergentes, a los países pobres, que se ven amenazados, se ven... Eh, esquilmados por parte de las eh, empresas transnacionales por parte de las grandes potencias del mundo por lo tanto el perú y los países emergentes deben estar unidos para poder luchar y resistir contra las ambiciones de estas grandes potencias ya entonces la temática indígena ocupa un espacio mucho mayor el espacio se universaliza, se extiende, se amplía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las obras que van a destacar durante el neoindigenismo? Vienen a ser las obras de Arguedas, ¿ya? De una segunda etapa, iniciada pues con novelas como Los Ríos Profundos y Todas las Sangres, y las novelas de Manuel Escorza, ¿no? Como Redoble porrancas, por ejemplo donde está presente el realismo mágico y la lucha también contra una transnacional como la Cerro de Paz Mining Corporation, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, hago algunas preguntas para determinar si se ha podido captar la idea principal. A ver, suelto algunas preguntas. ¿En cuál de las etapas del indigenismo en cuál de las etapas del indigenismo encontramos una intensificación del lenguaje lírico? Y una manifestación eh, mágica del mundo andino. ¿Indigenismo? A ver, repito la pregunta. ¿En qué, etapa del indigenismo, ¿En qué etapa del indigenismo encontramos una mayor intensificación del lenguaje lírico y una manifestación mágica del mundo andino? neoindigenismo? En el neoindigenismo. En las obras neoindigenistas siempre vamos a encontrar una mayor presencia de un lenguaje poético y una visión animista, una visión mágica del entorno natural del mundo andino. ¿Ya? En la etapa neoindigenista, la dimensión mágica, el realismo mágico es mucho más presente, es mucho más notable. ¿Ya? ¿En qué etapa del indigenismo se va a preferir un estilo clásico, un estilo tradicional? ¿En el neoindigenismo o en el indigenismo ortodoxo? Indigenismo ortodoxo. Muy bien, no te olvides, el narrador omnisciente, el relato lineal, por ende el estilo clásico, se va a preferir en el indigenismo ortodoxo. El indigenismo ortodoxo es este, ¿ya? El neoindigenismo es una nueva forma de aproximarnos al mundo andino y al poblador indígena, ¿ya? El indigenismo que ahí estoy colocando también se conoce como indigenismo ortodoxo, ¿ya? Indigenismo ortodoxo. Una sola palabra es, ¿ya? El indigenismo ortodoxo, ¿ya? Muy bien. Bien, pasamos a referir las zonas del indigenismo. En la zona norte destacan las obras de Ciro Alegría, que suelen ambientarse pues, en las serranías de la libertad, como El Mundo de Sancho y Ángel. ¿Ya? En la zona central destacan las obras de Manuel Escorza. Él prefiere el departamento de Pasco, no, eh, Sierra Central. ¿Ya? Y él sí usa el realismo mágico y técnicas narrativas de vanguardia. Por eso la obra de Manuel Escorza está relacionada, está emparentada con el neo. Indigenismo. En el sur, Ayacucho, Cusco, Abancay, suelen ser los espacios donde Arguedas ambienta sus novelas. Y no hay que olvidarnos que Arguedas alguna vez dijo: soy hechura de mi madrastra, dando a entender que el maltrato que le dio su madrastra, una humillación, sacándolo de la mesa de los patrones y enviándolo a la cocina con la servidumbre, con los indígenas, con las indígenas, ahí comiendo en el piso, completamente sucio y marginado. Pero gracias a esa forma ¿no? de querer humillarlo, Argueda señala que pudo conocer mejor el mundo indígena. Conocí al indígena porque sufrí en carne propia el natural desprecio que sienten los mistis, que sienten los patrones contra aquellos que los terminan sirviendo. Entonces, a pesar de mi cabello castaño, mis ojos verdes y mi piel blanca, me sentí un indígena más. Por eso Arguedas, a diferencia de otros indigenistas, conoce al indígena porque convive con ellos, porque comparte con ellos el mismo trato, la misma marginación, la misma suerte, el mismo desamparo. Y empieza a ver el mundo ya no desde afuera sino desde el interior del mundo indígena Ciro Alegría nos muestra cómo el mundo ve al indígena, cómo el mundo ve al campesino. En cambio Arguedas nos muestra cómo el indígena ve al mundo. Por eso te pregunto, ¿quién de los dos, Ciro Alegría o José María Arguedas, nos mostró una visión mucho más íntima del poblador andino? ¿Quién de los José dos nos mucho más íntimo? José María Arguedas Claro, José María Arguedas. A pesar de que Arguedas tenía la piel blanca, los ojos claros, no, el, el cabello castaño, él en el fondo se sentía indígena. Incluso afirma pensar en quechua y por necesidad hablar en castellano, pero hablaba el quechua de manera muy fluida. Incluso ustedes pueden revisar en YouTube diversos videos en el que podrán apreciar las distintas canciones, las distintas canciones que entonaba José María Arguedas en idioma quechua. Tocaba por ahí su zampoña, su quena, su charango y tenía pues también una voz bastante agradable para entonar canciones en idioma quechua. Arguedas fue un, un héroe cultural, defendió con ahínco la cultura andina. Él fue nada más y nada menos. Que funcionario del Ministerio de Educación. También fue director del Museo Nacional de la Cultura Peruana y director de la Casa de la Cultura del Perú. Realizando las funciones que acabo de señalar, permitió que diversos artistas del Perú profundo, del Perú andino, llegaran a Lima y en distintas salas de teatro, como el Teatro Segura y el Teatro Municipal, presentaran sus espectáculos para que el poblador limeño pudiera conocer y así tener un acercamiento más estrecho con el folclore, con la música, con el arte y por ende con la cultura andina. Y que deje de lado aquella ignorancia, que deje de lado aquel desconocimiento que lo volvía prejuicioso ante las expresiones culturales andinas. Muchas veces el prejuicio es fruto de la ignorancia y del desconocimiento. Para dejar de ser prejuiciosos hay que conocer. Y solo conociendo se podrá valorar. Por eso Arguedas fue un impulsor, fue un promotor ¿no? del folclore y de la literatura de los Andes, sobre todo aquí en la capital del país. ¿no? Bien, y cerramos la clase con Enrique López Albújar, chicos. A ver, pregunto: para Tomás Escajadillo, ¿cuál es la relación de Enrique López Albújar con el indigenismo? Es un precursor, es su máximo exponente, es su iniciador. Es el iniciador del indigenismo. Es el iniciador, ¿no? Para Tomás Escajadillo, Enrique López Albújar es el iniciador del indigenismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, Enrique López Albújar, ¿a qué etapa del indigenismo pertenece? ¿Al indigenismo ortodoxo o al neoindigenismo? Indigenismo ortodoxo. Muy bien, al indigenismo ortodoxo, ¿no? Que es el indigenismo inicial, inaugural. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde nació Enrique López Alujar? Nació en Lambayeque, cerca de Chiclayo. ¿Ya? Muy bien. Acabó su formación escolar en la capital del Perú, en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde también estudió nada más y nada menos que Abraham Valdelomar, donde también fue profesor nada más y nada menos que César Vallejo. ¿Ya? Enrique López Albújar eh, se graduó como escolar de las aulas del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Luego se iniciaría como estudiante San Marquino, chicos. Así como ustedes, ¿no? Próximamente se jactarán de serlo. ¿Ya? Él también estudió Derecho en la Universidad de San Marcos. Se graduó hacia 1900. Mientras era estudiante San Marquino, participó en algunos... Eh, periódicos en condición de redactor, en condición de, de columnista, ¿ya? Sobre todo en el periódico La Tunda. Y los ataques que deslizó contra el gobierno, ¿no? Eh, de turno le valió incluso la prisión. Su papá, el papá de Enrique López Albújar, había sido un gran admirador de Manuel González Prada. Así que esas ideas de González Prada también las hizo suya su hijo, en este caso Enrique López Albújar, ¿ya? Por ello sus inquietudes le hicieron participar en la política, reclamando sobre todo contra los conservadores, reclamando contra los gamonales, contra los hacendados que tanto abuso perpetraban contra el poblador indígena. Ya en su en su Chiclayo querido terminó participando nuevamente en las páginas del periódico El amigo del pueblo. Pero luego terminaría desempeñándose en la función de magistrado es decir, sería juez en distintas provincias del país, sobre todo en Huánuco, chicos. La experiencia en calidad de juez en la ciudad de Huánuco le permitió a Enrique López Albújar acercarse al indígena que aparecerá en las páginas de cuentos andinos. Gracias a los legajos judiciales que tuvo a su alcance, pudo conocer al indígena. Pero ¿qué indígena conoció en esos legajos judiciales? ¿Qué indígena conoció en esos juicios? El indígena pues que suele transgredir las normas, que suele transgredir las leyes. Por eso en, en su libro Cuentos Andinos nos da una imagen violenta, cruel, hasta sanguinaria del hombre andino. Se le ha criticado por presentar esa imagen. Pero a diferencia de obras anteriores, ya no es un indígena sumiso, resignado, que agacha la cabeza ante sus opresores. No, es un indígena que puede usar la violencia, que puede usar la fuerza, que también se muestra taimado y hasta inteligente para lograr sus actos de venganza, que a veces rayan con el sadismo. ¿Ah? Muy bien. Entonces ya no es una mirada paternalista hacia hacia el poblador indígena. Nos muestra otra imagen, ¿no? Otra versión del hombre andino, una versión violenta, cruel, ¿no? Sanguinaria y hasta sádica, ¿no? Desempeñó la función de magistrado en distintas provincias del país como Huánco, ¿no? Aprovechando un castigo que le dieron sus superiores, lo que pasa es que se presentaron un varón y una mujer acusados pues de, de, de poligamia, ¿no? De tener pues. Eh, varios matrimonios que se habían casado cuando ya tenían, ya tenían parejas ¿no? oficiales. El varón estaba casado, la chica estaba casada, pero igual se casaron. Y él dijo: No los puedo castigar. Y los terminó perdonando, a pesar de que las leyes señalaban pues una condena para la bigamia. Tú sabes que en nuestro país no puede ser bigamo, no te puedes casar dos, tres, cuatro, cinco, no te puedes casar, pues solo te puedes casar una vez. Y para volverte a casar tienes que divorciarte. Pero estos dos sujetos, estos dos ciudadanos se presentaron ante el juez Enrique López Albújar y, y dijo, bueno, el amor tiene que ser libre. Y como el amor tiene que ser libre, yo los voy a dejar libres a ustedes para que puedan permanecer juntos. Entonces no respetó lo que la constitución indicaba y por eso terminó siendo separado de su cargo durante algunos meses. Durante ese tiempo, ¿no? Que estuvo, por decirlo así, libre. Se dedicó a escribir las páginas que luego se convertirían en la obra inaugural del indigenismo, cuentos andinos. ¿no? Posteriormente, ya eh, sería condecorado con el Premio Nacional de Narrativa en 1950 y ya convertido en un patriarca de las letras peruanas, fallecería pues a los 93 años en la capital. ¿no? Ahí está la figura de Enrique López Albuja. Grosso modo, esa ha sido la existencia. De este escritor. Pero ahora pasemos a su libro, que es lo que más nos interesa: Cuentos Andinos. ¿ya? Este libro, no te olvides, inaugura el indigenismo. Tienes que apuntarlo, tienes que recordarlo. ¿ya? ¿En qué año, según Tomás Escajadillo, se inaugura el indigenismo? En 1920, con la publicación de Cuentos Andinos. ¿ya? ¿Dónde suceden estos acontecimientos? En el departamento de Huánuco, en la zona rural de Huánuco. Recuerda que Enrique López Albújar fue juez de paz en Huánuco, ¿ya? Así que ese es el ambiente que él mejor conoce y el que mejor retrata en estos relatos, ¿ya? Ahora, los relatos nos aproximan a un indígena que no está idealizado, que no eh, es visto de manera paternalista. Se muestra un indígena duro, fuerte, ¿no? Agresivo, cruel, hasta, san, hasta sanguinario y sádico, ¿ya? Muy bien, por eso en algunos relatos impera un clima de extrema violencia, ¿ya? Uno de esos relatos lleva por título Ushanan Hampi, por ejemplo. Los otros cuentos que he mencionado se los, se los dejo para que investiguen, ¿no? El campeón de la muerte, la historia del Iyapaco Juan Jorge, que tiene que perseguir, ¿no? Tiene que perseguir, pues, a, a un a un tal Hilario Crispín. Lo que sucede es que Hilario Crispín había secuestrado, había raptado a la hija de Liberato Tucto, ¿ya? Y después de haberla convertido en su concubina, la terminó asesinando y la terminó despedazando. Y Liberato Tucto quiere vengarse, ¿no? Quiere vengarse, quiere venganza. Y contrata a un, a un sicario, ¿no?, llamado Juan Jorge, conocido con el mote de Illapaco, con el apodo de Illapaco. Este Iyapaco tiene una gran puntería, sobre todo a la distancia de 200 metros. Le termina cobrando por cada bala que va a disparar contra Hilario Crispín. El Iyapaco Juan Jorge solo necesitaba una bala para poner fin a su objetivo. Pero Liberato Tucto no quiere que el asesino de su hija muera de un solo disparo. Quiere que sufra. Por eso le pagará por cada tiro. Le pagará una oveja por cada tiro que le dé a ese maldito de Hilario Crispín. Después de acosarlo, después de perseguirlo durante días, finalmente encuentran al bendito Hilario Crispín saliendo de una cueva, arrastrando una oveja. Estaban más o menos a 150 metros de distancia. Hilario no los había visto. Liberato Tucto acompañaba a Lillapaco Juan Jorge y le dijo: Ya desde aquí dispárale. Juan Jorge le dijo: Tenemos que retroceder. ¿Pero por qué vamos a retroceder? Tú hazme caso. ¿Quién es el que dispara? ¿Tú o yo? Usted, ya entonces sigue. Ahora sí, desde aquí ya podemos hacer el trabajo. Estoy a 200 metros. Desde aquí. Mi carabina no falla. Mi rifle es infalible. Y efectivamente, tras disparar en 10 oportunidades, primero en una mano, luego en otra extremidad, luego en una pierna, luego en la otra, y así en distintas partes del cuerpo, lo dejó completamente reducido. El último disparo fue en la cabeza. Tras asesinar a Hilario Crispín, Juan Jorge... Le abrió el pecho y le sacó el corazón, y se terminó comiendo crudo el corazón de su víctima. Mientras que el liberato tucto le terminó arrancando los ojos, para que sus ojos no me persigan, para que no me acosen ni me denuncien. Y le terminó arrancando los ojos y los terminó guardando en una bolsa. Entonces observamos que es un mundo sumamente violento, ¿no? sumamente sanguinario, cruel, un tanto sádico lo que encontramos. En ese cuento titulado El campeón de la muerte. ¿ya? Pero el cuento más famoso de cuentos andinos es Ushanan Hampi. ¿Profe, de qué trata Ushanan Hampi? El protagonista se llama Kunse Maile, ¿ya? Lo voy a escribir en el chat para que lo, lo puedan apuntar. El protagonista de Ushanan Hampi se llama Kunse, Kunse Maile, ¿ya? Él es el protagonista del relato le ha sido acusado de abigeo, es decir, de robar ganado. Ya se le había acusado en otras dos ocasiones anteriores por el mismo motivo. Por eso los yayas, ¿quiénes son los yayas, profesor? Son los hombres viejos y sabios de la comunidad de Chupán. Chupán es una comunidad que queda en Guánuco, como es de esperarse. Los yayas son los jueces, son los hombres sabios de la comunidad. Ellos han consultado con el APU, que es el espíritu de la montaña que protege a la comunidad. Y tras consultar con el APU, el APU ha señalado que Maile tiene que ser expulsado de la comunidad y nunca más debe volver. Porque de lo contrario se le aplicará el Ushanan Hampi, que es el último remedio, la pena de muerte. Pero Maile termina volviendo porque el indio y la tierra, el indígena y la tierra son inseparables. El indígena no puede vivir separado de la tierra, no puede vivir separado de su hogar. Por eso regresó un mes después, pero había sentinelas, había espías ocultos, presintiendo que Kunzemai le volvería. Y efectivamente regresó. Entró a la casa de su madre. Catiparon un poco. Catipar es chachar la coca, pero con intenciones de de predecir lo que ha de suceder. Y sintieron la coca dulce, que era un sentimiento agradable. Y después de catipar junto con su madre, decidió marcharse, prometiendo que volvería algún tiempo después. Sin embargo, algunos disparos cruzaron en el aire y él corrió y se terminó refugiando en la capilla del pueblo. Subió hasta el campanario. Desde ahí, con su rifle, con su carabina, disparó contra aquellos que lo acechaban, acabando con la vida incluso de uno de los jueces, asesinando a uno de los yayas. No sabían cómo ponerle las manos encima a este astuto indígena. Pero entre los sitiadores había uno que se llamaba Facundo y que tenía el don del habla. Es decir, que hablaba de forma... Convincente. Por eso Facundo tomó la delantera y, completamente desarmado, se dirigió a Cuncemaile y lo terminó convenciendo de que los yayas ya no querían verlo muerto, de que habían consultado con los sapus y que éstos habían señalado que el valor expresado, mostrado, exhibido por Cuncemaile le había valido ser perdonado que solamente debía marcharse y nunca más volver. Tu gran valentía ha generado la admiración de los yayas y del apu. Por eso te van a perdonar la vida, pero ya no vuelvas, ya no regreses. Kunsemaile, tras estas as aseveraciones, afirmaciones de Facundo, bajó del campanario y estaba dispuesto a marcharse. Cuando Facundo le dijo, por favor, yo he abogado por ti, y no quiero que te despidas sin darme un abrazo. De hermano a hermano, de comunero a comunero. Y Maile, sintiéndose halagado por las palabras de Facundo, cayó en la trampa. Facundo lo envolvió con sus potentes y musculosos brazos. Dio un grito, dando aviso de que ya había atrapado pues, a Maile. La gente se fue aproximando, se fue acercando con piedras, con ondas, con todo tipo de armas, punzo cortantes. Pero Kunsemaile no era una perita en dulce, también era un indígena muy fuerte, y más fuerte incluso que Facundo. Le devolvió el abrazo de oso, y los cuerpos rodaron por el piso. Kunzemaile terminó sobre su adversario puso las manos ásperas y fuertes sobre la garganta de Facundo y presionó con tal vehemencia que le hizo saltar la lengua hacia afuera. Sacó un cuchillo con su otra mano y le cercenó la lengua de un solo tajo para que nunca más volviera a usar esa lengua en contra de otro comunero. Pero mientras realizaba dichas acciones, los demás comuneros rodearon a Cuncemaile le cayeron piedras, palos. Lo lastimaron severamente. Aun así, a punta de empujones, Kun Semay le llegó hasta la puerta de la casa de Nastasia, que era su madre, y mientras Nastasia gritaba, "Por favor, ya no le hagan eso a mi hijo, a mi guagua." Las cuchilladas que se hundían en su carne empezaron a destazarlo como a un pollo en el mercado. Empezaron a destriparlo y sus entrañas fueron colgadas en la puerta de su casa para que los más jóvenes aprendieran que si se apartaban del recto camino, eso les iba a pasar. De esa manera se le aplicó el Ushanan Hampi a Maile. Como pueden apreciar, como pueden observar en este relato, impera pues un clima bastante agresivo, bastante violento, sanguinario y hasta sádico. ¿Sí? Ese es el estilo de los cuentos andinos de Enrique López Albújar. Entonces, pregunta, ¿Enrique López Albújar nos muestra al indígena desde una perspectiva paternalista, verdadero o falso? Falso. Falso, pues más falso que siempre juntos de tu ex, ¿no? Muy bien. Ahora sí, chicos, pasamos a la resolución de las preguntas. Por ahí se ha filtrado una novelita titulada Matalache, que también es de Enrique López Albújar pero no es una obra ligada con el indigenismo Matalache. A ver, ¿quién me dice por qué Matalache no es una obra ligada con el indigenismo? En primer lugar, el protagonista no es un indígena. Para que sea una obra indigenista, el protagonista pues tiene que ser indígena, ¿ya? Tiene que estar vinculado, ¿no? con el mundo andino. Matalache es un esclavo, un esclavo mulato, ¿ya? Y la obra no se ambienta en el espacio andino. El ambiente de esta novela es una hacienda llamada Latina en el norte del Perú, en el norte de Piura, ¿no? En Piura, perdón, en el norte de nuestra costa. Por lo tanto, el ambiente no es andino y el protagonista tampoco, pues, es un personaje vinculado con lo andino, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí se ha entendido todo lo explicado, todo lo compartido durante la clase. Sí, profesor. Ya, perfecto, muy bien. Ahora sí, pasamos a la resolución de las preguntas. Ahí tenemos, por ejemplo, en los grandes lagos, especialmente en los que tienen islas y bosques de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toros de fuego, de oro, mira lo mágico, ¿no? Arrastrando cadenas, suben a las cumbres y mugen en la helada. Pensé que esas campanas debían serillas, reflejos de la María Angola que convertiría a los amarus en toros desde el centro del mundo la voz de la campana hundiéndose en los lagos habría transformado a las antiguas criaturas a ver uno en relación con el fragmento anterior de los ríos profundos de José María Arguedas es posible afirmar que esta obra se ubicaría en el momento denominado a ver la cuál sé. será la respuesta la c la c claro muy la bien eh, de cicatriz muy bien chicos uno, C de cicatriz. Pasamos a la pregunta número dos. Con respecto al fragmento citado en la pregunta anterior, ¿podemos destacar el interés del narrador por lograr? A ver, ¿cuál será la clave, chicos? ¿Ah? ¿Un distanciamiento irracional del indianismo? ¿Es una obra indianista? Un distanciamiento racional. A ver, ¿cuál sería? A ver, si se nos está mostrando, ¿ya? El mundo mítico es porque el narrador conoce, pues, ¿no? Ese espacio, conoce las creencias, conoce la forma de, de ver el mundo que tiene, pues, el poblador andino. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Claro, la B, una mayor proximidad al mundo novelado, pues. Recuerda, desde la perspectiva de Escajadillo, cuando se incorpora pues una mirada mítica, ¿no? De aspectos mágicos, religiosos del mundo andino, entonces, como consecuencia, hay un mayor acercamiento al sentir del hombre andino. ¿no? Eh, José María Argueda, Ciro Alegría, conocen el mundo mítico conocen las creencias del poblador andino. Entonces, al acercarnos a ese mundo mítico, a esa visión mágico-religiosa del mundo, es porque el narrador es fruto de que el autor conoce ese espacio y lo conoce profundamente, lo conoce minuciosamente. Por lo tanto, hay una mayor proximidad a ese mundo que se está novelando. ¿Y cuál es el mundo que se está novelando? ¿Cuál es el mundo que se está proyectando? El mundo andino, pues. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Ya, perfecto. Pregunta número tres. Ya esta es un poquito más larga. ¿eh? A ver, pregunta número tres. A ver. Pregunta número tres. Digamos a los canibus y guachipairis que no coman las carnes de sus prisioneros sin haberles dado antes las nociones de la humanidad, el amor fraternal y la dignidad que el hombre respete en los derechos de otro hombre. Y pronto seremos también reducidos a pasto de aquellos antropófagos diseminados en tribus en las incultas montañas de Lucayali y el Madre de Dios. Juzgamos que sólo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quillac, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas alejan cada día más a aquellos pueblos de la verdadera civilización, que cimentada agregaría al país secciones importantes con elementos tendentes a su mayor engrandecimiento. Con respecto al fragmento citado de la novela Besinido de Clorinda Lamato, se puede apreciar la mirada paternalista de la obra a partir de... ¿Avión? ¿Avión? Claro, ¿no? Proponer una adecuada educación para rescatar a los indios. Si no se educa, ¿cómo le vamos a, ¿no? Lo vamos a redimir. Eso quiere decir que Clorinda se alimenta, se nutre de las eh, propuestas realizadas por Manuel González Prada, ¿no? González Prada señalaba que la educación puede redimir al poblador eh, inculto, al poblador ignorante de la sierra, ¿no? creyéndose que solamente es valiosa la formación académica e intelectual de la vertiente occidental, creyéndose que el conocimiento y la sapiencia ancestral del poblador andino no tiene el mismo valor que el conocimiento académico e intelectual que se alberga pues en las escuelas y universidades de orientación occidental, ¿ya? Entonces la respuesta en la tres es la A. Con respecto al fragmento citado de la novela Avecinido, hay que darle una educación adecuada para rescatar a los indios, para rescatar a los indígenas, ¿ya? Solo con educación podremos rescatarlo de las tinieblas de la ignorancia, ¿no? Muy bien. Claro, hay una revaloración de la necesidad de una educación con ideales para rescatar a la civilización indígena, ¿ya? La tres, la Pregunta número 4. Ya que hipocresía y mentira forman los polos de la diplomacia, dejemos a los gobiernos mentir hipócritamente, jurándose amistad y olvido. Nosotros, hombres libres, reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza, nosotros que no tenemos, que no tememos explicaciones, ni respetamos susceptibilidades. Nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres encorvadas, hagamos por oxigenar esta atmósfera viciada con la respiración de tantos organismos infectos y lancemos una chispa que inflame en el corazón del pueblo el fuego para amar con firmeza todo lo que se debe amar y para odiar con firmeza también todo lo que se debe odiar. Considerando el fragmento citado del discurso en el Politeama de González Prada, marque la alternativa correcta que alude, que hace referencia a una característica de su obra. ¿La sé? Perfecto, muy bien, correcto. En la pregunta número cuatro, la respuesta es la letra C, ¿no? Muy bien. En este fragmento se pone de manifiesto una de las características de González Prada, ¿no? Alentar un nacionalismo agresivo para tener presente las heridas del pasado que aún no han cicatrizado. Y ellas han sido, pues, consecuencia de la guerra del Pacífico. Ya, tenemos ya, pues que... Dime, dime, te escucho. Y este, a la forma en cómo escribe así con la I latina, así este... ¿Qué, qué, qué nombre se, se le decía a eso? O sea, ¿cómo se le definía esa escritura? Tiene un lenguaje rebelde. Ay, un lenguaje rebelde a las eh, reglas ortográficas que venían de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, como se revela ante las reglas ortográficas de la Real Academia Española de la Lengua, a González Prada también se le califica como un antiacademicista, pues no rechaza las reglas de la academia. ¿ya? Muy bien, entonces en la 4 la C, pues hay un nacionalismo agresivo y reivindicativo, ¿no? Muy bien, ya que hipocresía y mentira forman los polos de la diplomacia. Dejemos a los gobiernos mentir hipócritamente, jurándose amistad y olvido. ya Que ellos hipócritamente ya nos amistamos, pero nosotros no, pues. Nosotros, hombres libres, reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza, nosotros que no, tenemos, no tememos explicaciones ni respetamos susceptibilidades, nosotros debemos levantar la voz para enderezar nuestro esqueleto. Estas muchedumbres, es decir, este país, ¿no? Que ha sido derrotado y por eso tiene la cerviz, pues, inclinada, encorvada. Hagamos por oxigenar esta atmósfera viciada con la respiración de tantos organismos infectos y lancemos una chispa que inflame en el corazón del pueblo. El fuego para amar con firmeza todo lo que se debe amar. Tenemos que amar a nuestro país y levantarlo. Y tenemos que odiar, pues, a lo que se debe odiar. En este caso, pues, odiar al chileno que nos ha envilecido con su, con su derrota con su triunfo sobre nosotros, ¿no? Por eso hay un nacionalismo agresivo. Amar al país, pero odiar a nuestros rivales, ¿no? Muy bien. La C, 4C, C de choclito. Pregunta número 5, chicos. ¿Cuál es la respuesta? El desarrollo de la corriente indigenista no amenaza ni paraliza el de otros elementos vitales de nuestra literatura. El indigenismo no aspira indudablemente a acaparar la escena literaria. No excluye ni estorba otros impulsos, ni otras manifestaciones pero representa el color y la tendencia más característicos de una época por su afinidad y coherencia con la orientación espiritual de las nuevas generaciones, condicionada a su vez por imperiosas necesidades de nuestro desarrollo económico y social. Lo que hace un rato les dije, ¿no? El indigenismo no solo es literario, chicos, no solo es literario. El indigenismo también se manifiesta, ya, a través de otras artes como la música, la pintura, la fotografía, pero también es un movimiento que se manifiesta a través de la política y que busca una revaloración del indígena en términos sociales y económicos. ¿eh? A ver, ¿cuál sería la clave? La D, la búsqueda de una literatura multicultural. La, la D, no, ¿ah? ¿eh? ¿No la sé? La sé. Claro, muy bien, un discurso ya vinculado a los conflictos socioeconómicos. La literatura no solo es el único medio por el cual se intenta defender la situación del indígena y de su cultura también hay que buscar una revaloración del indígena en términos políticos, sociales y económicos. por eso cuando empecé la clase y hablé de maría tegui les dije que para él el indigenismo era un movimiento heterogéneo, era un movimiento pues eh, múltiple, ya eh, interdisciplinario, porque no solamente se puede hablar del indígena desde una posición literaria. El indígena no solo es un personaje literario, es un personaje que tiene también su accionar en lo político, en lo económico y en lo social. ¿Ya? Por lo tanto, el abordaje de la temática indígena no solamente se puede dar desde la perspectiva literaria. Hay que abogar por el indígena, hay que revalorar lo, lo, el mundo andino desde distintas aristas desde distintos frentes. Por eso es heterogéneo e interdisciplinario. Por eso la respuesta en las cinco sería la C, un discurso vinculado a los conflictos socioeconómicos. ¿Ya? Muy bien, las cinco, la C. La seis, a ver, marque la alternativa que completa de manera adecuada el siguiente enunciado. En 1920, Enrique López Albújar... Respuesta: Avión ya en 1920, Enrique López Albújar inaugura el indigenismo en el Perú. Ya, hasta iba bien con su libro Cuentos Andinos. Pues logra superar el nacionalismo de inicios del siglo 19. A ver, el indígena ya había sido retratado en obras anteriores a cuentos andinos. ¿eh? Avecinido es una obra que nos habla del indígena. Es una obra que introduce, pues, ¿no? Es una de las obras que muestra la situación del indígena. El Padre Orán, ¿no? Una obra publicada durante el Romanticismo, 1848, ya mostraba, pues, la situación la... del indígena. La B sería, pues, ¿no? Renovó la representación del hombre andino. Renovó porque muestra de una manera distinta al hombre andino. Ya no lo idealiza. ¿Ya? Lo muestra tal como es. Rompe, por lo tanto, con la idealización del indígena. Nos muestra a un indígena de carne y hueso. Nos muestra a un indígena, pues, eh, con sus virtudes, pero también con sus efectos. Cuando ustedes lean bueno si es que se atreven a leer si es que desean leer la novela a clorinda nos muestra pues al indígena de una manera idealizada lo muestra como una como como si todos los indígenas fuesen nobles sufrientes padecientes pero no todos son así pues no todos son buenos no todos son tímidos no todos son pues espíritus eh, Tiernos. Ya hemos visto cómo en cuentos andinos también hay indígenas agresivos, hay comuneros eh, sádicos, ¿no? Desplegando su violencia, sintiendo placer en hacer sufrir pues, a sus, a sus enemigos o rivales. Entonces, no se idealiza el indígena, se muestra el indígena tal como es. Por eso hay una ruptura de la idealización romántica del indio, ¿ya? Por eso hay una renovación al momento de presentar al hombre andino. ¿Ya? Por eso la 6, la B, B de bestia. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. No, muy bien. Bien, pasamos. Muy bien, Natalie. Correcto. Buena intervención, Natalie. Correcto. Muy buena intervención. Pregunta número 7. Esta preguntita está relacionada con un cuento de Ciro Alegría titulado Calixto Garmendi. Es un cuento hermosísimo, chicos. Unas cuatro hojas, cinco hojas. Menos de una hora te va a tomar leer este cuento, pero es muy hermoso. Cuéntelo, profe. El que cuenta este relato es el, el hijo de, de Calixto Garmendia. Su hijo, Remigio Garmendia, es el que termina contando la historia. Pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado así a mi padre. Su padre había sido un, un campesino. Que también tenía otro oficio, el de carpintero. Entonces, como tenía su chacra y tenía un oficio que le generaba ingresos, no tenía que agachar la cabeza ante nadie, no tenía que pedirle favores a nadie. Por eso, cada vez que pasaba el alférez, él decía: Buenos días, buenas tardes, alférez, y pasaba de frente. Buenos días, buenas tardes, alcalde, y pasaba de frente. No era como otros indígenas que tenían que inclinar la cabeza. Por eso las autoridades le tenían cólera, porque hubiesen querido que este indígena, que era mi padre, Calixto Garmendia, les debiera algo, que agachara la cabeza ante ellos, pero mi padre nunca les debió nada. Sin embargo, un día hubo una peste en el pueblo y las autoridades se vengaron de mi padre. Usaron sus tierras. Con el pretexto de que su chacra sí estaba cercada, que tenía cercos. Y ahí empezaron a enterrar a los muertos. Le prometieron que sería indemnizado, que le pagarían 700 soles por esas tierras, pero nunca le dieron un centavo. Le reclamó al alcalde el pago, pero no le dieron nada. Lo único que ganó fue el desdén, el desprecio. Y empezó a vengarse de sus enemigos. Él siempre había sido frontal, siempre había reclamado por las causas justas. Cuando algún indígena, cuando algún comunero tenía algún pleito que necesitaba que alguien lo representara, ahí estaba mi padre dando la cara. A veces ganaba, a veces lograba que la justicia se cumpliera, otras veces perdía y no se podía hacer más pero siempre enfrentando. Pero tras esta injusticia, tras estos despojos, mi padre se convirtió en un escombro, en una sombra de lo que alguna vez fue. En las noches lanzaba piedras sobre los techos de las autoridades y de los funcionarios que le habían hecho pasar momentos amargos. Se volvió un experto. Rompía piedra, rompía los techos con piedras, los techos de tejados, los destruía a punta de pedradas. Sobre todo cuando llovía, por esos huecos, por esos agujeros se filtraba el agua. Y había descubierto cuál era el lugar exacto donde el hueco daba hacia la habitación de la autoridad. Cuando había lluvia, lo disfrutaba más porque le hacía pasar una noche sumamente desagradable a su adversario. Pero después de lanzar esas piedras, regresaba a casa corriendo en penumbras. Y muchas veces su risa se terminaba ahogando en el silencio. Mi padre, que siempre había sido un valiente, terminó actuando de una manera bastante burda, de una manera bastante vulgar, como actúa un niño travieso. Entonces, el alcalde murió. Mi padre, que era carpintero, se encargó de su ataúd, se encargó de su féretro. Cobró muy caro, pretextando que el alcalde era muy gordo. Lo insultó cuando vio que el alcalde estaba ya colocado dentro del ataúd. Bailó incluso sobre su tumba. Trágate la tierra que me quitaste. Pobre mi padre, ya no era el hombre justo, ya no era el hombre noble. No solo se había visto empobrecido materialmente, también se había empequeñecido en sus actitudes. Hubo una nueva esperanza. Llegó un nuevo alcalde. Mi madre lo animó a reclamar, pensando que quizás con este nuevo alcalde le podrían hacer justicia. Pero tampoco se le dio nada. Y al poco tiempo mi padre murió. Esa es la historia que termina contando Calixto Garmendia. Señala que su padre era un hombre valiente, un hombre justo, pero tantas injusticias. Que llovieron sobre su suerte lo convirtieron no solo en un hombre empobrecido desde una perspectiva materialista sino también su alma su espíritu terminó envenenándose y eso es lo que se aprecia en este fragmento pero me dolía muy hondo que hubieran derrumbado hacia mi padre antes de que lo despojaran su vida era amar a su mujer y a su hijo servir a sus amigos y defender a quien lo necesitara quería su patria a fuerza de injusticia y desamparo lo habían derrumbado. Mi madre le dio esperanza con el nuevo alcalde. Fue como si mi padre sanara de pronto. Eso duró dos días. El nuevo alcalde le dijo también que no había plata para pagarle. Nunca le dieron pues esos 700 soles que era la indemnización por sus tierras. Mi padre le gritó al nuevo alcalde, se puso furioso y lo metieron 15 días en la cárcel por desacato, por desobedecer a la autoridad. Cuando salió, le aconsejaron que fuera con mi madre a darle satisfacciones al alcalde, que le lloraran ambos y le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar: Eso nunca. ¿Por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna. Pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. De acuerdo al fragmento citado del relato Calixto Garmendia de Ciro Alegría, ¿qué característica de la narrativa? De la autor Claro, plantea una denuncia respecto a los abusos cometidos en contra del indio. Muy bien. Y finalizamos, chicos, ya la última, ya para irnos, miren, estamos dos horas y media aquí, ya me he pasado de la raya yo. Bien, la última pregunta. Me fui hacia el molino viejo, el blanqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que corretean en las laderas del Chaguala, que es una montaña. Los eucaliptos de la huerta sonaban con ruido largo e intenso. Sus sombras se tendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino. Subí a la pared más alta y miré desde allí la cabeza del chaguala. El cerro medio negro, recto, amenazaba a caerse sobre los alfalfares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas. Y en las noches claras conversaban siempre dando las espaldas al cerro. Si te cayeras de pecho, taita chaguala, padre chaguala, nos moriríamos todos. De acuerdo al fragmento citado del cuento Huarmacuyay de José María Arguedas, se puede apreciar cómo el autor... Claro, muy bien. Propone una visión mágico-religiosa, ¿ya?, propone una visión mágico-religiosa respecto a la realidad. Muy bien, la 8, la C, ¿no? Ahí se considera pues que el cerro está vivo, ¿no? Por eso le habla el cerro, como si el cerro escuchara, pues, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, hemos llegado al fin de la clase. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haber sido útil en el desarrollo de estas, ¿no? De estas afirmaciones, de esta teoría, que va a ser muy útil para el desarrollo de las clases venideras, ¿ya? Bien, chicos, cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima semana, ¿ya? No, oh, gracias a ustedes, Luis. Gracias a ustedes por, por participar, ¿no? De estas clases, Chao, chicos. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima clase.